eso en general. Mamá, quiero ser presidente. Pues, ¿estás pendejo? ¿Estás idiota? ¿Tienes mierda en la cabeza? Y dije, ah, bueno, si son tantos requisitos, pues ya no sé. Ha pasado aquí, muchachos, no saben lo que ha pasado aquí, que Lisa que trae un chupetón. ¡Ay! Eso sí es noticia. Lo raro es que Gus ahí en redacción tiene los labios rojos. Son unos idiotas todos, pero los amo a todos. Esto pasa siempre aquí. Chulada. Saluda, chulada. Chulada. Hola, la susodilla. Gracias por eso. Sus minutos de fama. ¿Qué les pasa, hijos? Neta. El calor. ¿Es la calor? La calor. Sí. La calor. La contingencia. Pues hoy es miércoles. Ay, ya va a ser el próximo día. Ya que acabe esta tortura, ¿no? Ya. ¿Quién va a ganar? Mit. ¿Aquí todos son mit? Sí. No, yo bueno. Yo soy... Ah, tú eres... Pero... Creo que ya sé quién no va a venir mañana a trabajar. ¡Ah! Gracias, Jun. No estamos en YouTube, banda. No estamos en YouTube. Pero ya hablé yo personalmente con la gente de YouTube y ya se comprometieron a que mandaron una alerta urgente para que nos respondan de Estados Unidos ASAP. Esto quiere decir, as soon as possible. Possible, unacceptable. Todo es muy cuadrado. Todo. Ya mandamos todo, ya apelamos, ya lo hicimos todo por la vía institucional. Además, yo les pedí de que como cosa suya aceleren y lo hagan un poco expedito. Entonces, pues dijeron que iban a hacerlo. Entonces, estamos en ello, no estamos en YouTube, pero en un ratito ves el programa en YouTube. Inmediatamente, de que acaba, ya está en YouTube. Pero estamos en Facebook, a donde tú le tienes que dar compartir, porque hoy vienen dos de tus artistas favoritos. Bueno, al menos de Gisela. No, sí. Están en el gusto de la gente. Están en el gusto de la gente. Y de distintas generaciones, ¿no? Claro, muchas. Pero varias. Ahí vamos a recorrer todas las generaciones. Desde chiquilladas hasta hombres. ¿Y tú te dices hombre? Pues sí, a veces. Así que diga. Para que te la canten, sí. Para que te la canten. Bueno, pues nada, que viene Lucero, que viene Napoleón y que viene este cuate que es muy divertido. Talentoso, ya. Súper talentoso porque es bien multifacético. Miren, empezó bailando, luego cantando. Luego actuando, luego ya es comentarista deportivo. Este está peor que yo. No, y es muy bueno. Jean Duverger. ¿Qué onda? Asunto. Y me encanta su apellido, además. ¿No? Bonito, Duverger. Su papá es ya, por favor, miren, me van a quitar el programa por Facebook y por todos lados y me van a desalojar de esta casa si no le das compartir, si no te suscribes, si no le das like, si dices que somos lo máximo del mundo mundial. Sí. ¿Están de acuerdo? No les queda mucho más tiempo para hacerlo, ¿eh? O lo hacen ya o nos fuimos a la... Lucerito, sal ya. No, ya no le digan Lucerito, no, ya, neta, ya, o sea, ya. No manchen. Eso de Lucerito. Bueno, sí saben que hay contingencia, ¿verdad? Sí. Por eso no hice ejercicio. Miren lo que usa de abanico ella. Mi hija fue a comprarlas y ella las usa. No, esos son los del maratón. Ah, trajimos nuevas bien padres. ¿Sí? ¿Verdad, el Víctor? Sí, ahí quedan. Las compró mi hija para la saga. para la saga. Que invitemos a Juan Villoro. Sí hay que invitar a Juan Villoro ahora para el Mundial. Es lo máximo, Juan Villoro. Ah, ya. Tú nada más quieres a las niñas de jeans. Ay, sí, que vengan otra vez. Ay, Regina. Ay, Dios. Bueno, hay contingencia ambiental. Por lo tanto, toma nota. Mañana es jueves, sin pretextos, ¿eh? No van a poder circular los coches con holograma 2. ¡Qué poca! ¿Por qué no dicen la verdadera hora en que va a aparecer Lucero? ¡Ah, chinga! Pues porque no queremos. ¿Qué hora? Pues a la que se nos dé la gana. La mafia del poder no está parada. Ahora, si quieres ver a Lucero, ¿por qué no pones sus rolas? Fui pagado por la magia del poder. No, que veas sus rolas en otro canal. Si la quieres ver, que se espere. Y si la quieres ver aquí, pues espérate, espérate. Porque además tiene... No le diga al Lucerito, porfa. Ya no le va. Prende el aire, ¿no? Sí, ya está prendido. Es que... No, ni antes del hino. Ya no le quedaba. ¿Por qué no le enseñas tu video a Lucerito? Ahorita se lo vamos a enseñar. Y vamos a grabar a Lucerito viendo el video. Hay que arrobarla a Lucerito. Bueno, holograma 2 no circula mañana, placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación tampoco circulan. Aplica a los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON, y todos los automóviles con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2. Los ceros sí podemos. 0 y 00 sí. 0 y 00 sí. Bueno. En la plataforma, de todas maneras, en Saga están todos los datos. Métete a lasagaoficial.com. Ahí en nuestro portal están todos los datos para que consultes. Para que vean que complementamos. Bueno, y cómo también no va a haber contingencia si hay manifestaciones. Estuvo cañón, oye, cañón desde tempranititito. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están con Andrés Manuel, están manifestándose. Hubo enfrentamiento con policías afuera de la Embajada de Estados Unidos y algunos de ellos, pero hubo otros contingentes que estuvieron en la Bolsa Mexicana de Valores y también en la Estela de Luz. Reforma caótico, ¿eh? Neta. Eso no ayuda en nada a la contaminación ambiental de esta ciudad. No. En nada. Ni a nadie, por lo tanto. Ni a mi paciencia. Ni a nuestra paciencia, güey. Bueno. El Tribunal Electoral ya confirmó la candidatura de Napoleón Gómez. Mírenlo ahí, que juntitos ellos, sí, pero van para diferentes partidos. Sí. Napoleón Gómez Urrutia ya confirmó que los dos, tanto Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia, cumplen con los requisitos previstos en la ley y son elegibles para ocupar el cargo en el Senado. Napoleón va por Morena, Miguel Ángel Mancera va por el Frente, conformado por PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. López Obrador, ¿cómo vieron esta información? ¿Qué opinaron? No, se la volaron, ¿no? Despierta a muchos. Que López Obrador va a cerrar su cierre de campaña, va a ser en el Estadio Azteca. En la casa de la mafia del poder. En la casa de la mafia del poder. Y va, Andrés Manuel va a la casa de la mafia del poder. Y se lo rentó, ¿no? ¿Qué? ¿No? Claro, tiene que pagar. Ah, pues tiene que pagar, ¿no? Sí. Tiene que pagar. Tiene que pagarle a la mafia. ¿Va a estar en el vestidor de la América? ¿O en el de visitantes? No, pues ya tanto no sé. Pero va a ser 27 de junio en el Estadio Azteca. Y dijo también que va a ser un festival artístico, que va a empezar a las 5 de la tarde, que va a haber un chorro de artistas invitados. ¡Ay, nos copió el maratón! O sea, Andrés, nos copias todo. Yo empecé con lo de Juntos Hacemos Historia, perdón, pero está en los espectaculares desde hace mucho rato, ¿no? Y ahí vas. Y luego, nada más hago un maratón y ahí vas tú también. No, bueno, ya hablando en serio, 5 de la tarde, Estadio Azteca, el cierre de campaña de Andrés Manuel. Almendra Ramírez Díaz dice, de verdad, nos amo o los amo, no sé qué sea. Lucerito, ya la quiero ver. Nos ama, ¿verdad? Con mi AMLO ni te metas, dice Moisés. El intocable. O sea, perdón. Perdón. Ya tirando la Barbie. Ya se descontroló esto. Ya se descontroló, ¿no? Ya hablando en serio, cada quien su candidato y bien buena onda, ya, ¿no? Ok. Ricardo Anaya, que le fue re bien en la Ibero ayer, subí muy bien, la verdad. Y a Mit, le fue bien en la Náhuac, pero fue un escenario mucho más reducido, la verdad. Muy distinto, fueron afores distintos, pero Anaya se la pinta solo, la verdad, para este tipo de eventos. Le fue muy bien en la Ibero. ¿Y qué tal le fue hoy a Miguel Arriola en la Ibero? ¿Tienen la imagen? No, bueno. No oigo. Saben cómo se porta. Hola. Ya saben cómo es. Si ya saben cómo es. No, la verdad, ¿para qué invitan a alguien si lo van a sacar? ¿No? ¿O qué? Pues sí, pues sí. A grito pelón. Bueno, Ricardo Anaya dijo que no le interesa pactar con quienes representan la continuidad de este régimen, o sea, con MIT. Y MIT dio a conocer su propuesta de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Eso está bueno, la verdad. Sí. Yo siempre he dicho que hay que pagarles, ¿no? Claro. Lo menos, la verdad. Y el gobierno de Guatemala informó que 192 personas siguen desaparecidas luego de la erupción del volcán de fuego el domingo. Hasta este momento ya se habla de 75 muertos y 2 millones de damnificados. Bueno, pues vamos a hablar de las encuestas, aunque a ustedes les dé huevo. A mí, la verdad, a mí no me da hueva. Pero ya sí queremos que ya acabe esto, ¿no? ¿O qué? Hoy está con nosotros Jorge Buendía. Está muy bonito porque es Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. Vamos para allá, Buendía. Vamos. A la otra ala del estudio. Perfecto. Vamos, ¿me pueden pasar este numerito, muchachos? Claro. Sí. Si son tan amables, muchas gracias. Jorgito, ¿qué tal las encuestas? Reforma, Financiero, ¿qué pasa? Bueno, es un reflejo de lo que piensa la gente. ¿Y ya que eso qué quiere decir? Porque ya como que se da por hecho que va a ganar AMLO. O sea, la verdad es que decían, no va a rebasar el techo de los 30, no va a rebasar el techo de los 40, no va a rebasar el techo de los 50, pues ya está instaladísimo. Pues digamos que estás alrededor de los 50, digamos, si tú pones el margen de error, pues podrías, y si eres generoso en este margen de error, pues entre 46 y 54% podría estar rondando su porcentaje de votos. Ciertamente esto es algo inédito, pero fíjate que vale la pena la reflexión, Adela. López Obrador no ha hecho nada diferente. Es el mismo personaje, no ha cambiado su discurso. Lo que ha cambiado es el país. Sí, ha cambiado el país. Y los que perdieron la oportunidad fueron Acción Nacional y fue el PRI. Entonces, pues realmente López Obrador está cosechando los errores de los contrarios. Ahora, dime una cosa, Jorge, porque yo veía el otro día, ¿te acuerdas una encuesta que publica La Jornada? Pop Group. De Pop Group. Y Pop Group es pues de las pocas, no sé, ¿tú conoces esa casa encuestadora? No. Bueno, que es una encuestadora de temporal. Ok, pero ellos dicen que llevan muchos años en el mercado. Pero no haciendo encuestas. Que recientemente empezaron a hacer encuestas políticas, pero que antes hacían otro tipo de mercadotecnia, digamos, ¿no? Bueno, el caso es que ellos dijeron algo que me parece interesante en una entrevista que yo oí y que quería preguntarles a ustedes. Ellos dicen que no se está tomando en cuenta a los indecisos, porque si tú ves la encuesta del Financiero, estamos hablando de más de un 50% de indecisos, ¿no? No. ¿Cuántos? No, mira, es falso todo el argumento de Pop Group, okay, digo, para decirlo con todas sus letras. Ok, con claridad. En el caso de la encuesta del Financiero, 38% de los encuestados no contestaron la pregunta de por quién vas a votar. 38%. Es altísimo ese porcentaje, es la casa encuestadora que tiene el porcentaje más alto. El promedio es alrededor de 20%. Ok. Ahora, en esa categoría que es una caja negra, que la verdad también somos responsables los encuestadores, porque, digamos, transmitimos la idea de que eran indecisos. No, en realidad es una caja negra donde aventamos todo, así como tú avientas tus cachivaches. Ah, en una, ok, la bodega, mándalos a la bodega. Ahí metes tus zapatos, exacto. Ahí metemos los que nos dicen no voy a ir a votar, por ninguno, el voto es secreto, todavía no sé, okay, que serían como los indecisos. Pero en realidad ya cuando separas uno y otro, el porcentaje de indecisos realmente es muy bajo. Yo me atrevería a decirte que de ese 20 promedio que hay en las encuestas, tendrás un 8% que son verdaderamente indecisos. Pero aquí viene el segundo punto. Parece que son indecisos en todo. Les preguntas, ¿qué opinión tienes de tal cual partido? No sé. ¿Qué opinión tienes de tales candidatos? Tampoco sé. ¿Apruebas o repruebas al presidente? Pues no, no tengo opinión. Ok. Esas características en realidad lo que hacen es una población muy desinteresada de la política. Que muy probablemente no va a ir a votar. Entonces, la verdad este es el argumento típico de los que van perdiendo siempre, de decir que esto se puede mover por los indecisos. Es más, hagamos la de comparsa del diablo, no de abogado del diablo. Ok, ok. Asumamos que es cierto eso. ¿Cuánto se puede mover? 4 o 5 puntos. No alcanza igual. No alcanza para circunstancias como las que estamos viviendo hoy. Escenarios muy competidos como 2006, te podría decir, bueno, dado lo cerrado que está la elección. Más uno, pues menos uno, cachito, más dos, pues más todo tres. Importa, todo importa, ¿no? Claro. Pero en este contexto realmente es un argumento que no solamente es falaz, que no tiene evidencia en los datos, sino que además, pues por más que lo estires, no te da para modificar, digamos, la tendencia electoral. Ciertamente a todos nos gustaría, y te lo puedo confesar, a mí nadie más que a nadie me gustaría que todo esto estuviera competidísimo y que todo el mundo quisiera saber. Se pone muy interesante, qué está pasando, ¿no? Ahorita claro, ya dijo, ya que acabe, ¿no? Ya no, que sea el 3 y el 2, el 3 y el 4 ¿Tú de te julio. Acuerdas 2006? Sí, claro. No, claro. Ahora sí que fueron las semanas que vivimos en peligro, sí, ¿no? Sí, todo, sí. Que esta semana, que arriba y abajo. Hoy día realmente no está. Entonces el argumento de los indecisos es un mal argumento tanto en términos conceptuales como en la palabra, pero se utiliza como para tratar de decir, esto todavía no se acaba, lo cual es cierto. A ver, entonces ¿no? Dime, si no es cierto, ¿por qué no es cierto? Si ya no alcanza de ninguna manera. Porque siempre hay la posibilidad, el hecho que sea de una poca probabilidad, no significa que no vaya a ocurrir. Es como Cristiano Ronaldo fallando un penalti. Exacto. O quienes se acuerden de Michael Jordan fallando una canasta. Ajá. No, LeBron James hoy día, ¿no? Es difícil que pase, pero puede ocurrir. Okay. Entonces no podemos descartar esa posibilidad. O sea, hay un porcentaje de posibilidad de que así ocurra. Efectivamente. Ahora, lo que sí podría cambiar, modificar al electorado sería el voto útil. Mira, el voto útil. Porque si surte efecto esto del voto útil, pues todo sumado se alcanza. No, porque tampoco quiere decir que todos se van a ir. Sí, pues, no, sin duda. Pero el voto útil depende primero de que alucines a quien va en primer lugar, ¿no? Ajá, ajá. Que digas, no quiero que gane López Obrador, para ponerle cara. Sí, bueno, él es el puntero. Ajá. No quiero que gane López Obrador. Yo soy del PRI, pero no quiero que gane López Obrador, entonces voy a votar por el PAN porque es quien tiene más probabilidad de ganarle a López Obrador y está más cercano a mí que López Obrador mismo. Aunque sea del PRI. Aunque sea del PRI. El voto útil, precisamente lo que presupone es que te importa poco tu preferencia. Vas a tu segunda preferencia, vas a lo que no quieres que ocurra. O sea, no quieres que ocurra y te vas por tu segunda preferencia, aunque esté lejos. Lo mismo sería en el caso de un panista si el PRI o MI tuviera posibilidades de ganarle a López Obrador, ¿no? O si nos remontamos, digamos, a 2012, por ejemplo, pues un panista votando por Andrés Manuel López Obrador porque no quería que ganara Peña. Entonces, como pues tú mismo lo dices, útil, claro, tu escepticismo refleja realmente lo acotado que está el concepto de voto útil, porque es un tipo especial de personas los que lo van a ejercer. Es personas que principalmente lo que te mueve es tu rechazo a quien va en primer lugar. Ahora, esta es una prueba de fuego también para las encuestadoras, ¿no? Porque... digo, no les fue mal en la intermedia a todas, pero en la elección presidencial pasada, pues la mayoría... Tampoco fue tan mal, digo, no había una sola encuesta que dijera que Peña no iba a ganar. Y prácticamente todas, con excepción de una, decían que el primer lugar era Peña, el segundo López Obrador y el tercer lugar Josefina Vázquez Mota. Y ese fue el orden. Donde hubo, digamos, más debate fue en el margen. Sí, claro, el margen del margen, y ya cuando lo ves en retrospectiva, pues las encuestas sobre representaron 3 puntos a Peña en promedio, estoy hablando, subestimaron 3 puntos a López Obrador, es decir, la brecha entre primero y segundo fue menor en 6 puntos porcentuales, pero eso está también dentro de los márgenes de error que debemos esperar de la encuesta. Aquí quizá... No. Ahora, o en otros países que ha ocurrido, ¿no? También. O sea, que te vas a dormir con algo y amaneces con otra cosa. Pero creo que hemos sido víctimas de... o los encuestadores han sido muy buenos para vendernos qué tan precisas son las encuestas, o nos lo hemos querido creer. Porque en realidad, pues ejercicios de esta naturaleza tienen un margen de error de ±3, ±3.5%. ¿Qué significa? Que es un rango de 6 puntos porcentuales. Sí, en total son 6, ¿no? Claro. Por eso te decía yo... ahorita, no sabes para dónde se van a ir esos 3 y esos 3, y para arriba los 6 o para abajo los 6. Efectivamente, igual y se quedan ahí. Pero realmente tampoco hemos estado tan errados históricamente. Entonces, por eso te digo, aún si nos equivocamos, lo que nos están diciendo las encuestas hoy día, el promedio de encuestas, es aún con un margen, aún con un error de las encuestas por encima de sus errores históricos, pues el margen de ventaja que trae Andrés Manuel López Obrador en estos momentos es tan grande, es tan amplio. Es muy amplio, que hace difícil pensar una circunstancia diferente. Ahora, hay que decir, todavía nos falta casi un mes. Sí, faltan, ¿no? Hoy 26 o 25 días. 24 días, si no me equivoco. 24 días. Todavía falta mucho, pueden ocurrir muchas cosas. Y aquí es lo que dura una campaña en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, en muchos sistemas parlamentarios. Sí, exacto. Creo que aquí la parte crucial... y esperemos que haya alguna modificación, es que no hemos visto muchos movimientos a lo largo de la campaña. Sí, es que es lo que yo digo, que ha sido aburridísima por eso, ¿no? O sea, y aquí, no... pues, es ¿de quién es la culpa? A ver, no, ¿de quién es el negocio? No, pues de ellos, de los candidatos. No, el que medio ha subido un poco ha sido López Obrador, o mucho, si tú quieres. Pero tanto Anaya como Mira han estado muy estables desde hace 2 o 3 meses. ¿Hay un claro segundo lugar, según tú? Sí, sin lugar a dudas. ¿Quién? Es Anaya, digo, y así ha sido desde el inicio de la campaña. Bueno, digamos, demos algunos números. Bueno, tú eres anayista, tú eres anayista. No, digo, yo, a ver, seamos muy claros, olvidémonos de... digo, es mi cliente, como tengo clientes de otros partidos, digo... Pues sí. ¿Eh? Bueno, cada quien. Tú tienes patrocinadores de diversas fuentes, ¿no? No tengo ningún pinche patrocinador. Históricamente has tenido patrocinadores diversos. Sí, sí, ¿no? No, bueno, y ya no lo hemos hablado muchas veces. Sí, no, ya, a ti te pagan, tú haces una encuesta, punto, y se acabó. Pero así tú eres Anaya. Bueno, en esta le vas a Anaya, está bien, vale. No, es que no le voy a Anaya. Bueno, quisieras que gane, ¿no? Pues digamos... ¿Por quién vas a votar? Pues no voy a votar. ¿Por qué? Pues estoy trabajando. No. Ah, pues sí. Malo. No van a venir a trabajar el domingo, todo, ¿eh? Te están diciendo. Todos te están vamos a trabajar, pero vamos a tomar, vamos a hacer relevos para ir a votar. Te están diciendo que no van a trabajar. Nada, nada, una hora van y vienen, muchachos, y me enseñan su dedito. Un voto cuesta. Exacto, un voto cuesta, ¿eh? Mira, hay gente que vive en Nuevo León y que dice que va y viene. No, ni madre, aquí todo el mundo va a votar, muchachos. No, ¿cómo? Por eso. Hay que ir a votar, es pues una obligación. Pero, pues sí, pero yo tengo que trabajar. Vas en chinga y te regresas. Ya. Primero en la fila de la mañana, va a las 8. Te cuento una anécdota. Yo estaba antes registrado en Veracruz, porque yo soy de Veracruz. Hay casillas especiales, compadre. Uy, no sabes cuántas horas me pasé. Ah, sí, porque nada más hay 750 boletas. Y después me pasó como a Margarito, ¿no? Lástima, Margarito. Se acabaron. De 2 horas, sí. Se acabaron. Quien vaya a ir a una casilla especial, más vale que vaya tempranito en la mañana a votar. Bien temprano. Bien temprano. Cuando abran, ahí están. No, porque ni siquiera abren a las 8. Bueno, empiezan a instalarse ya también. Estás bueno, de un especialito. No manches. ¿Van a hacer cuántas casillas? 150. Más de 150,000. Sí, pero especiales hay poquitas. Especiales hay poquitas, pero yo creo que debes de votar. Yo creo que todos debemos de votar. Me parece la verdad. Muy bien, ¿no? Ahora. Pero bueno, regresando a tu pregunta, sí hay, digamos, lo que las encuestas muestran es un claro primero, segundo y tercero. Pues mira, incluso la del Financiero, que es la que lo muestra más cerrado. Le da 2 puntos de ventaja. Pero es empate técnico. Pero traen empate técnico. La de Reforma le da 10 puntos, sí, que es 18, no, 26, 18. La de Ulises Beltrán le da 29, 21. Ajá. Pero ahí está el margen de error otra vez. Yo creo que así, claro, segundo lugar, lo vamos a ver en estos días, ¿no? Ah, no, y se puede cerrar. O no. Digo, y es muy fácil que se cierre. No, digo... ¿Entre ellos dos? O entre el... Mira, como alguien me decía... Sí, sobre todo por el Bronco. Como alguien me decía, creo que si pudiéramos resumir la dinámica de esta campaña y esta disputa por el segundo lugar, digo, yo entiendo la lógica de la campaña de Mid, pues de agarrarte al clavo ardiendo porque si no te hundes, ¿no? Y es pelear por el segundo lugar. Pero pudiéramos estar en un contexto de una elección donde el resultado sea que va a haber un primer lugar y 2 terceros lugares. Sí. Porque la brecha entre el primero es tan grande, y el que le sigue es tan grande que resulta irrelevante, ¿no? Y pues digo, a lo mejor... Sí, ya da igual. Pues digo, bueno, interés no periodístico... da igual quizá para el partido, ¿no? Para ver cómo queda el partido, sí, cómo queda la fuerza, las fuerzas. Pues sí, lo quieres mandar, sí, ¿no? Sí, pero pues sí, te importa, ¿no? Entonces, más lo que pasa en el Congreso, en los diputados y en los senadores, pero realmente... La brecha es tal y es un sistema donde puedes ganar, como pasó en 2006, pues por 0.56. Y el ganador se lleva todo. Lo ganes por 0.56 pues o lo ganes por 25. Sí. Sí, no hay de otra. Entonces, pues sí estamos en esa circunstancia. Lo cual nos lleva a las otras elecciones. No olvidemos que hay 3,000... un poquito más de 9 gubernaturas, aquí se renueva el Congreso. 9 gubernaturas. La jefatura de gobierno. Diputados federales, senadores. 30 de 32 estados tienen elecciones locales. Sí, es bien importante. O sea, yo no sé, a lo mejor ya está cantada la de la presidencial, pero hay otras y es bien importante. No, sin lugar a dudas. Es bien importante. No, y hoy veía en el Reforma la encuesta también de la Ciudad de México, que la traen igual. En la Ciudad de México siempre ha sido un bastión de López Obrador. De López Obrador, ¿no? Sí. Entonces... Si López Obrador está bien a nivel nacional, bueno, yo no te quiero decir en la Ciudad de México, ¿no? La misma encuesta le daba 40 puntos de ventaja a López Obrador en la Ciudad de México. O sea, es muy, muy fuerte. Y creo que ese es algo que tenemos que, pues, ir pensando, porque hay tantas elecciones que el efecto de arrastre de López Obrador... Vamos a tener algo inédito. Un partido que no tiene ni 3 años de creado. Ya está cañón. Va a pasar del 8-9% de 2015 al entre el 40 y el 50%. y literalmente no tienen ni gente con la cual ocupar todos esos puestos. Exacto, exacto. No, ¿cómo le van a hacer? Porque ¿quién es? Sí, pues sí, ¿no? Ahí están todos. Entonces, es una situación inédita. Yo he leído unas columnas que seguramente has leído y colaboraciones en distintos diarios de opinadores, ¿no? Que me parece muy interesante, que dicen que más allá, que Morena no es un partido, es un movimiento, porque en realidad lo que caracteriza un partido es una ideología, ¿no? Y en este caso, pues hay de todos lados. Sin lugar de todos lados. Bueno, y volvemos sabores, a sabores, colores y de todos lados. Y rechazos. Y no, rechazos, claro. Aquí claro, digo, claro. El rebound, ¿no? El rebound es muy, muy importante. Sí, ¿no? sí, el rebound es importantísimo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que estamos viendo, pues es mucha gente que está apoyando a López Obrador o a Morena simplemente porque están decepcionados, sí, desencantados. Es el voto de castigo. Hartos, el sí, voto de que castigo. Es muy racional. Se diga lo que se diga, es rendición de cuentas. Hiciste bien tu chamba, te recompenso. Le hiciste mal, te castigo. Next. Sí, pues sí. ¿No? Pues sí. Bueno, pues gracias. ¿Tú qué prevés si tuvieras que apostar? ¿Que esto va a modificarse o que...? Pues mira. ¿Eh? ¿O que ya se coció? Digamos, la pregunta es, lo que hemos visto es un crecimiento de López Obrador. O sea, que no había tenido en octubre. No, es de octubre a la fecha. Y ahí hay mucha volatilidad. Estos no son López Obradoristas convencidos. O sea, no es su grupo. No es su grupo. ¿No? Entonces, también lo que pudiéramos esperar es que en las siguientes semanas, antes de la elección, pues vemos, digamos, un descenso, digamos, a promedios históricos. O sea, López Obrador empezó la campaña entre un promedio entre 35, 37%. Ha crecido 10, 12 puntos porcentuales. Pudiéramos ver un regreso, digamos, hacia niveles más históricos, alrededor de, no 30. Sé si quieres, upper 30s, ¿no? Exacto, arriba de los 30, ¿no? Sí. Porque digo, tampoco creo que vaya a estar en disputa la elección. La pregunta es hacia dónde se van, y lo que estamos viendo es que la oposición a López Obrador está muy fragmentada, ¿no? O sea, imagínate que López Obrador pierde 10 puntos. ¿A dónde se van? Pero si se van 5 a Anaya. Claro, y 5 al sigue otro, ganando. Pues por eso el famoso voto útil, al que tu cliente ha llamado desde hace mucho tiempo, ¿sí? ¿No? No, Ricardo, digo, no desde hace mucho tiempo. Todo el mundo, pero es como el petate del muerto. Mira. Sí, es como el petate del muerto. Hay muchos petates del muerto en las elecciones, para ponerlo claro. Los indecisos. El voto útil. Los ocultos, los de closet. O sea, de entrada esos tres. Ah, no, y el otro, la joya, ¿no? La movilización. La movilización. No, sacamos a nuestros votantes y con eso nos la rifamos. Entonces, siempre hay esos petates del muerto, pero la verdad no creo que te muevan gran cosa la elección, 1 o 2 puntos porcentuales. Estamos hablando de millones de personas. A ver, se calcula que va a votar cerca de 70% de la población. Un chorro. Con un padrón de alrededor de 88, 89 millones de personas, estás hablando de casi 60 millones de votos. 1% son 600,000 personas. Sí. O sea, pon tú que los quieres comprar. No. Les das, no, sí, pongámosle en plata. Ok, va. 1,000 pesos por voto. Son 600 millones de pesos. Para mover un punto porcentual. Sí, no. Yo por eso cuando hablan de un fraude, no hay margen para un fraude de esa naturaleza. No jala. Lo que salga va a ser y se acabó. Y aquí pues siempre hay rivales que te, pues con el petate del muerto te dicen, pues hagamos una campaña para enfatizar el voto útil, o sigamos haciendo encuestas para ver qué dicen los indecisos. Y eso todo se lo dices a tu cliente. Yo siempre les digo eso a mis clientes. ¿Y qué dice tu cliente actual? No lo he visto en mucho tiempo. ¡Ah! Bueno, a su equipo yo creo, ¿no? Yo tengo clientes institucionales, hacen las encuestas y las mandas. Pues sí. Es como en todo. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. No, pues muchas gracias. Nos vemos. Está iluminado. ¡Oh, no, hombre! Al menos ya les conseguí un día libre. ¡Ah! No. Ese día no puede ser libre. No, Nel, ese día no puede ser libre. Sí. Bueno, a propósito de todo esto, ayer les decía que entrevisté al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que es bien interesante también lo que está pasando, porque la noticia ha sido, pues los aranceles, ¿no? Los impuestos a productos mexicanos, el acero, el aluminio y cómo ha respondido México a ello, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en fin, de todo esto, de las elecciones, de todo hablamos con el secretario de Economía. Esto es un adelanto de la entrevista que veremos esta noche, 9:30, en FI por Adela, por el Financiero, Bloomberg, ya sabes, por Easy, por Skype, por Total Play, por todos lados, por aquí, por todos, por allá. Un adelanto. Y volvemos con Lucero, ¿no? La noticia fue la imposición de los aranceles al acero y al aluminio mexicanos. Esto es así como una presión para que resolvamos rápido NAFTA. ¿Tú lo veías venir? Mira, ahora, ¿por qué argumentan seguridad nacional? Es totalmente inexplicable. ¿Estamos frente a una guerra comercial, sí o no? Solo respondo en el nivel del daño ocasionado. ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Cómo seleccionamos nosotros los bienes sobre los cuales reaccionamos? Fundamentalmente tienes que cuidar que no tenga impacto en la canasta del consumidor, minimizando el impacto inflacionario, que tengas fuentes alternativas de oferta, o sea, que el insumo lo puedas traer de otra parte. ¿Esto puede ocasionar una guerra comercial internacional? ¿Sería terrible para México que desapareciera NAFTA? El TPP, por ejemplo, secretario, ¿cuáles son los beneficios de un tratado así para un país como para México? Bueno, el TPP nos acerca a 10 países, pero nos agrega 6 nuevos mercados con posibilidades de exportación. El escenario ideal sería que se resolviera antes de que terminara esta administración. Sin duda. Pero ya lo damos por muerto, ¿no? No, yo no daría por muerto que no encontremos una solución antes de que acabe esta administración. ¿Te has sentido presionado por los tiempos, secretario? Esto que ha pasado ha tenido ya su impacto en el peso, ¿no? Pero para mi sorpresa, la verdad es que se ha mantenido relativamente estable. ¿Quién pierde más? ¿O quién pierde, quién gana? ¿O cómo está esto? O sea, no necesariamente uno pierde y otro gana. Hay equilibrios donde todos ganan. Y todos pierden un poco, ¿no? O sea. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Oigan, Gisela está tan contenta, ¿verdad, Giselita? Sí. Irradia felicidad, porque además pues ya llegaron sus dos artistas favoritos de la Gisela. Dice... ¿Saben qué? Me da lo mismo lo que piensen. A ver, este programa es mío, es mi canal, aquí mando yo. O sea, me vale, ahora sí que 3 tos. Ahora sí que paren. 3 tos. Ya. Paren de sufrir, hijos, váyanse a otro canal, no me vean, les caigo en los huevos, pues, ¿qué puedo hacer? Francamente se los digo. Ándale, ándale. Y entonces, pues me da igual. Está bien, el PRI ni a balazos, muy bien, pero aquí tenemos que hablar de lo que va a pasar el próximo 1 de julio, de lo que está pasando en este país. Si no les gusta, pues ni modo, ¿no? ¿O qué? Que me lleguen. Pero mejor apláudanle a Lucerito, que ya la vi por aquí. Ya. ¡Hola! ¿Cómo estás, Lucero? Admirándote y viendo tu color sasasazo. Pues ya vivo así yo. Qué sabroso. Porque, qué sabroso. Mira, la verdad es que tú para acá. ¿Dónde me siento? ¿Acá? Dicen que trabajo que no te deja para tomar 10 minutos el sol. No es trabajo. No es trabajo. No, ¿estás de acuerdo? Claro, ¿estás de acuerdo? Sí. Ay, gracias. Miren qué bonito. Por favor, Adelita, con Adela, mucho todo mi cariño y un beso. Lucero más enamorada con banda. Así es su más reciente. Ese es el más reciente. ¿Qué número de disco es? Yo creo que debe ser como el número 28. Hijos, tan caños. Es que aquí todo el mundo dice Lucerito, Lucerito. Ya le dije que no te digan Lucerito. Pues mira, puede ser Lucerititito. Exacto, Luceritito. ¿Sabes qué? Hay algo muy chistoso. O sea, en mi casa siempre me dijeron Lucerito, ¿no? Porque ya sabes que en las familias la cosa es diminutiva. Al final del día, mucha gente se acostumbró a decirme Lucerito. Sí, claro, chiquita. Cuesta trabajo el lucero. Y yo creo que piensan que el lucero es como, ay, van a pensar que estamos enojados, ¿no? Entonces, como que, ay, Lucerito. Y luego hay... chavitos, gente joven, que me dice, Lucerito, porque yo creo que sus papás claro. dicen, ay, es que ahí está Lucerito. Porque además, por ejemplo, cuando yo a mis hijos les digo por su nombre sí. completo, es como, ¿estás enojada, mamá? No, exacto, ¿verdad? O sea, por. Sí, este disco es el nuevo, Adela, y fíjate que estoy bien contenta con él porque yo el año pasado grabé un disco. Ella sí toma tequila, nada más les informo. ¿Verdad? ¿Hay tequila o no? Sí, claro. ¿Sí tomo tequila? ¿Por qué se le ocurrió que tomo tequila? ¿O no tomas tequila? No. ¿Qué tomas? Vacaciones. Ah, no, no es cierto. ¿Qué tomo? No soy de tomar, hace cuenta de tomar así alcohol. Pero si te echas un tequila, ¿no? Digamos que le doy el trago, me pongo chinita, y digo, no es lo mío. Todos nos atenemos. Pero ¿sabes qué podría yo tomar? O sea, cuando se trata de beber alguna bebida alcohólica, refrescante. ¿Sabes qué me gusta? Hay una que se llama Aperol Spritz. El Aperol Spritz me parece muy rico. Es que no soy muy buena tomadora. Okay. O sea, todas las bebidas muy fuertes no te gustan. No, te digo que me pongo chinita y pero me quedo pues con cara de tequila. Pero el tequila es el tequila. Mana. Y estando en México la gente tiene que tomar tequila. Cuando vengan a visitar, tomen tequila. ¿Qué no te quiere Horacio Villalobos o qué? Yo creo que no. Pero es que yo tampoco lo quiero a él. Dice Brenda Lisset Martínez, Horacio Villalobos se la va a acabar si ve su nuevo disco, lo va a hacer tripor. Ah, es que no sé, una fan me comentó que un día él como que tiró mi disco a la basura o algo así, en su programa o algo. No sabía que tenía un programa. Ah, eso hace. Pero como que tira a mí ya discos. Me ha tirado mil cosas a la basura también. Bueno, entonces ya estamos acostumbrados. Sí dice que Lucero no toma alcohol. Ya no tanto, la verdad no. Según yo algún día te vi tomando un tequila. Pero no lo sé. No, viene tequilada, no. Tequila. Te mándote un tequilita, no manches. No pasa nada. Uno no es ninguno. Sí puede ser, pero soy malona para tomar. Ok. No María Jiménez te manda saludos, César Jauregui. Tú di. No, es que creo que está en otro idioma. Que es tu ejército de fans brutal, dicen. Lindo, Rocío Garza, que le salió cara con la bebida. Con el Aperol Spritz. Si quieres una champañita, pues también. Que qué buena vibra irradias, Lucero. Ay, mi vida, gracias. Dale, tú le. Que se refieren a gases estomacales. Ay, no. Es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, ¿no es lo que ya sabemos todos? ¿Lo de Raúl Velasco? Sí. ¿O hay otra cosa nueva? Es que quiero aclarar el mito. Es la oportunidad para aclarar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero no le quites el encanto. No, bueno, no. O sea, no hubo flatulencia. Bueno, pues yo te voy a contar. El otro día estaba platicando con Arturito Velasco, hijo de Raúl Velasco, muy querido. Y entonces me estaba preguntando algunas cosas de mis experiencias en el programa, con su papá, recuerdos maravillosos, ¿no? De hace tantos años. Entonces me acordé. ¿En off the record? O digamos grabado. Que para. Va a ser algo de. Van a llevar a cabo algo después que tiene que ver con Raúl Velasco. Entonces me dijo, ¿por qué no nos mandas como alguna opinión y detalles, ¿no? Y entonces que me acuerdo. Y estaba Lucerito, mi hija, junto a mí, y empezó a escuchar la historia que yo contaba. Y entonces yo conté lo que realmente sucedió y dije, y de hecho hay un video en YouTube donde sale Raúl Velasco aclarando el mito. Y entonces ahí va mi hija y luego busca en YouTube y que se encuentra el video de Raúl Velasco aclarando, ¿no? Fíjate, yo estaba en el programa de Raúl. Qué triste que no te echaste una platule. Era padrísimo. Porque aparte ha sido la gran controversia. ¡Claro! Había otras controversias, pero... O sea, sí hay otras. Esa no fue controversia, fue. Te salió. No fue una flatulencia. ¿Qué fue? Ahí te va. Digo, podrían pensar que fue una flatulencia y tampoco pasa nada. Oye, bueno. Porque el Lucerito se le salió una flatulencia. Digo, yo creo que. Pues si no es humana. Fueron dos. No sé. No, la onda fue la siguiente. Yo salgo al programa de Raúl ese día. Iba a ser mi cumpleaños en un par de días o algo así. Entonces salgo, canto una canción ranchera, traía traje charro, la botonadura del traje de la falda que uso. Entonces, mi micrófono al final, digo, muchas gracias. Cuando bajo el micrófono, raspan la botonadura del traje y hace como un ruido. Y la gente empezó a cantar como las mañanitas, todo a un más o menos mismo momento. Y yo... me dio mucha como gusto, dije, ay, qué monos, el público de Raúl Velasco era muy, muy cariñoso. se hacía en Televisa Chapultepec. Entonces, muy cariñosos, empiezan a cantar las mañanitas y yo, ay, qué bonito, como que me emociono. Y entra Raúl y entonces dice, ay, pues sí, es que a cualquiera le pasa. Él hablando de la emoción que yo... Entonces, sí, a cualquiera le pasa, pues es que qué bonito, ¿verdad? Que estamos aquí todos reunidos, todo eso. Y yo, sí, o sea, y yo en mi rollo de, pues sí, o sea, yo estoy agradeciendo que la gente cante. Claro, y luego te enteras. Y entonces, pasan poco tiempo y un día voy a una conferencia de prensa en Guadalajara, me acuerdo, y de repente una de las personas que estaba ahí en las entrevistas me dice, oye, ¿cómo estuvo la onda de lo del gas? Y yo, ¿cuál gas o qué? No, pues el gas de lo de Raúl Velasco. Y yo, ¿cuál? Y entonces ahí fue donde o sea, como que me cayó el 20 y me dio mucha risa y ya empezó el run run de la flatulencia. Y dije, bueno, y a la fecha hay gente que además muy despotamente... Y a la fecha sí, ella no se tira flatulencia. Nunca en mi vida me ha pasado exacto, eso. Yo no sé de qué se trata eso. Yo no voy al baño, yo no me echo flatulencia. Exacto, nada de eso. Todos. Claro, las princesas no roncan, las princesas no se echan flatulencia. No, nada de eso. Pero te juro que ahí está el video de Raúl Velasco diciendo, no, a ver, voy a aclarar lo de la flatulencia. Está padrísimo diciendo, no fue eso, o sea, fue un malentendido. Entonces ya no le vamos a enseñar tu video, el Víctor. Enséñamelo. Sí, al ratito le vamos a enseñar, sí. ¿Se ve mi flatulencia en el video? No. O sea, como que se siente. No, te vamos a robar, es muy bonito, es muy bonito. Pero bueno, si hubiese sido una flatulencia, yo hubiera dicho, bueno, pues sí. Dile a Lucero que me mande un beso, dice Roberto Mares, por favor, de Matamoros, Tamaulipas. ¿A quién le importa Horacio Villanó, Lobos, Naco, Milis y Andrés Tapia? Nena Alcántar, me encantas. Ay, esa fue para mí, perdón. ¡Ay, déjame una. No. Que Lucero le mande un saludo a mi esposo, Salvador Gutiérrez, porque es su novia. Eres la novia de América. Ay, de América, qué bonito ese eslogan. La verdad que sí, mucho. Es muy bonito. O sea, es que hace porque Angélica María fue la novia de México. Y a ti te pusieron la novia de América. Sí, fue padre. Muy padre porque hace miles de años que fui a una gira por Centro y Sudamérica con algunas personas de la compañía de discos. Pues me entrevistaban y así, entonces decían, ay, es que es mi novia y no sé qué, y todo eso. Y de ahí, cuando regresé, alguien de la disquera lo contó y decía, no, es que es la novia de todos. Y los locutores le dicen que es su novia, que quién sé qué. Entonces, en la compañía de discos, Marco Antonio Rubí dijo, pues la novia de América. Y entonces de ahí empezó ya a usarse el eslogan. ¿Te costó trabajo pasar de Lucerito a Lucero? Me refiero a... Yo creo, Adela, que lo viví muy naturalmente. O sea, como que empecé chiquita en este rollo y yo creo que fui creciendo naturalmente dentro del mundo artístico. Y no sentí como esta situación de... Incluso en mi carácter o personalmente, no era como, ay, yo quiero andar en las fiestas y yo quiero andar en otro rollo. Pero quería ser Lucero, yo creo. Llegó un momento en el que quería ser Lucero, ¿no? Como que yo decía... O sea, ya se siente uno más mujercita. Sí, exacto. Yo decía, igual lo de Lucerito puede sonar muy infantil. También en la disquera me sugirieron, oye, ¿por qué no cambiamos tu nombre a que ya seas Lucero pues para siempre? Yo dije, pues me parece muy bien, o sea, no me afecta, pero me parece muy bien ya ir dando una transición y que el público también me vaya viendo como una mujer, no como una niñita, ¿no? Sí. ¿Qué digo? Bueno, hay casos de muchos artistas que siguen teniendo un nombre diminutivo, pero pues es por cariño también. Chabelo, tiene todo. O sea, porque es el amigo de todos los niños. Dice, aunque fuiste la novia de mis novios, me caes muy bien, ay, Lucero. Oye, ¿y que ya estás en Televisa otra vez? Fíjate que sí. ¿Por? Bueno, te voy a contar. Yo cuando dejé de estar con Televisa, que fui a hacer proyectos a otras empresas, nunca fuera de México, ¿no? Sí, okay. Exactamente, ¿Telemundo? En Miami, con Telemundo, hice un proyecto que me ofrecieron, que estaba padre, y nunca tuve un contrato de exclusividad con Televisa. O sea, nunca hubo una firma, un contrato. Pero muchísima gente lo pensaba, pero yo era, vamos, de hija Televisa. De Televisa. Exactamente. De Lucero y de Televisa. Exactamente. Entonces, sí fue un poco extraño para muchos, tanto en la empresa como el público, y eso como qué raro, Lucero no está en Televisa. Yo creo que algunas personas también lo tomaron como una confusión, como de que a mí no me dejaron seguir en Televisa. O sea, como que ay, la corrieron de Televisa. Como a mí. No, no, no es el mismo caso. No, a mí sí me corrieron. Pero o sea, tú ya no estabas a gusto o no había proyectos. Sí, ya después de que me salí se enojaron y me dijeron, ay, ¿qué pacho? Y dije, bueno, es que a ver. No había proyectos. No. Había un proyecto que me habían propuesto de una telenovela que a decir verdad no me gustó mucho y yo lo hablé claramente y les dije, la verdad, esa novela no la veo para mí. O sea, no me veo en ese personaje. Pero yo creo que ahí fue como, bueno, pues qué raro, o sea, ¿por qué no? Y al mismo tiempo que me proponen este otro proyecto, yo quise comentárselos o platicárselos en la empresa, como los cuates que siempre fuimos y amigos, pero yo creo que había un poquito ese rollo de, no, pues es que no quiso hacer la novela, qué mala onda. Y cuando se enteran que voy a hacer este nuevo proyecto en Telemundo, tal vez sintieron como, ah, es que ya no quiere estar con nosotros, ¿sabes? O sea, no quiso hacer la telenovela, ya está en otro lado. ¿No? Y no jaló muy bien lo de allá tampoco, ¿verdad? Mira, te voy a decir que allá yo no firmé una exclusividad tampoco. O sea, yo lo que pretendí fue comenzar a hacer trabajos en diferentes partes. Como de pronto en Estados Unidos, que un día un actor trabaja con una productora y luego con otra, y luego con Universal, y luego con Fox, y luego con tal. Yo dije, no me gusta tanto la idea de que todos los proyectos de mi vida sean en una sola empresa y me gusta tener diversidad. De ahí salió el proyecto que me ofrecieron para hacer la telenovela en Brasil, que hoy está terminando la novela al aire. ¿En Brasil? En Brasil, ajá. Y con razón nos están escribiendo mucho en portugués, sí. ¿Verdad? Y están, están muy contentas las niñas, las fans, con esta novela que fue un proyecto muy bonito. Y yo digo, qué padre que tuve la suerte de poder salir un poco de esta zona de confort, de este cascarón, y poder encontrar otros caminos. Y ahora ya se puso de moda el que cada quien pueda hacer un poco lo que quiera. Bueno, o sea, es lo que está pasando ahorita, ¿eh? Si tienes un proyecto en Televisa lo haces, si tienes un proyecto en Azteca o en Imagen o en... Y que no sea como debe de ser, ¿eh? Exacto, como debió de haber sido siempre. Esas cosas de los vetos, para mi gusto, era medio obsoleto. Era otro momento, ¿no? Exacto, era un poco anticuado. O sea, era como... No, bueno, incluso si trabajabas en Televisa Chapultepec, no podías hacer proyectos en Televisa San Ángel. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Sí, sí. Entonces, ¿sabes? Como que ahora que ya yo decía, bueno, que no trabajamos, que, o sea, no somos lo mismo. Sí, ¿no? Sí, claro, y no, claro. Era como que... Algo, no. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer algo en Televisa? ¿Hay algún proyecto? Hay un proyecto para hacer este año en Televisa. ¿Qué, telenovela? Que, no, es que todavía no tenemos permitido contar porque sorpresa. Yo no entiendo eso de las sorpresas, o sea, ¿de qué va, pues? Ahorita van a poner ahí algún... Televisa la hizo, pero no la destruye porque no puede. Ay, ve qué bonito Rey Greco. Andrés Tapia. Sí, no. Aunque flatulente. Pregúntale a Lucero qué opina de la casa de anime. Ay, ya, ahorita vamos a eso. Espérenme. Porque supongo que si lo practicas, debes de saber... ¿No lo practicas? Bueno, tu novio lo practica. Entonces tú lo has hecho muy bien. Muy bien. ¿Y sabes Entonces debes de saber que pues la casa de animales ayuda a sostener a muchos otros reservas de otros lugares y a otros animales. Entonces, si quieres, ahorita lo explicas, pero bueno. Digo, yo no sabía. Ah, no es cierto. No, o sea, sí, es... Ahorita platicamos del tema. Ahorita proyecto Televisa. ¿Cuál telenovela rechazaste antes de irse para Telemundo? ¿La hicieron o no? La Malquerida. Ajá, La Malquerida. ¿Quién la hizo? La hizo... Victoria Rufo hizo el personaje que yo hubiera hecho y Ariadne Díaz hizo el personaje que hubiera sido mi hija. Entonces, no me gustó mucho, no porque salir de mamá o no, pues tengo 48 años, puedo salir de mamá. ¿Nunca has salido? Y sí, no. El Mañana es para siempre, que fue una villana, era madrastra de Guillermo Capetillo. Sí, imagínate, claro, no manches. Pero yo creo que es más grande que tú. Memo, sí. Claro que es más grande que tú. Memo me lleva, pues, sí, como más de 10. Claro. Pero, los actores son actores. Casé con su papá y entonces resultaba mi hijastro. Pero los actores son actores y puedes hacer a una mujer de mayor edad. ¿No era por eso? No me gustaba mucho la estructura de la telenovela, que fue una versión de la película que se hizo hace muchos años, La Malquerida con Pedro Armendáriz, creo, era el actor. Y la actriz, no sé si era Dolores del Río o Columba Domínguez. Ya. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿de qué es el proyecto? Ah, bueno, el proyecto es musical, chicos, es musical. Es de estos que salen los domingos, ya sabes. Ah, que tienen un sillón. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Oye, no, pero ya dijeron quién iba a ser, ¿no? La Voz Kids. Ah, La Voz Kids. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya ellos dijeron, yo no dije nada. ¿La voz? Es muy probable que sí se haga ese proyecto. ¡Anda! Mira qué bonito, qué bonito. Es que te voy a contar, hacer novela o serie en este momento de mi vida creo que no es lo óptimo porque quiero irme más por el lado de la música. La música y todo eso. Música, sí. Con este disco... que estoy muy contenta porque... Pero eres una muy buena actriz, Lucero. Ay, muchas gracias, Adela. No, sí, la verdad. Lo disfruto, la verdad que me la paso muy bien. No, si eres buena actriz. Sí, yo creo que, ¿sabes qué sucede? Que las novelas hoy en día... son exigencias distintas, sí, la verdad, sí. Los tiempos de grabaciones... O sea, ya la verdad, a mi edad, yo ya me canso mucho, chicos. Ya no estoy en edad de flatulencias. ¿Verdad que se cansa uno? Bueno, se cansa uno. No, déjenme sentar 5 minutos, no decían las mamás. Te lo juro. Pues ya llega. Decían, qué raro, ¿no? Así ando yo. Así, o sea, claro. Eso de grabar de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días de la semana, no me veo tanto ahí. O sea, me encanta actuar, pero siento que es un trabajo ya un poco absorbente, ¿no? Y que no te da tiempo también de la cantada, de los shows y esas cosas. Oye, películas. Está en mi juventud hice muchas. Sí, ya sé. ¿Besaste a Luis Miguel? No, solo en los camerinos. Ah, no es cierto. ¿Sí? No, di. No. Pero ahora resulta que nadie se lo besuqueó. ¿Qué haces que...? O sea, no manchen. Es que te voy a decir por qué no nos besuqueamos. Sí, Puchi Luis Miguel. Sí. No manchen. Te voy a decir por qué no nos besuqueamos así como de besuquearnos. Porque teníamos 14 años y hace 34. Bueno, pero ¿y qué? ¿No se usaba? No, se usaba, pero no era como de la lengua, así. Era un piquito ahí, así. Ya sabes, así como que te agarrabas la manita. Pero que decías, como... qué guapo es, y él decía, ay, claro, qué guapa es. Sí, nos la pasábamos súper en la filmación. Y... No, pero había así... Yo creo que sí nos gustaba. Claro. Pues yo creo que sí, porque a esa edad, ¿quién no te va a gustar? Claro, claro. ¿Sabes? O sea, sí. Pero no éramos novios oficiales, ni nos besuqueábamos. Tú vas a decir, yo creo, porque aparte de que la onda que se usaba, pero no era como tan... como los chavos de hoy, que ya los chavos de hoy a los 14, Dios santo mío, ya hacen un chorro de cosas que yo ni me imagino. Eso dicen. Pero pero sabíamos, yo creo, en el fondo de nuestros corazones, que nuestras carreras y nuestro rollo eran como que íbamos a estar ese mes juntos filmando. Y loca, ¿quién iba a agarrar para su santo, no? Entonces, pero yo creo que sí nos tuvimos un cariño muy padre, como muy inocentón de esa edad. Y que te digo, que yo creo que los chavos eran más inocentes hace 30 años. Pero luego se siguieron como frecuentando. Los siguientes 3 años. Se siguieron. Sí, seguíamos siendo cuates, la verdad. Okay. Y nos veíamos de vez en cuando. Porque además yo creo que no tenían mucho espacio de tener otros cuates, ¿no? Entonces, no había como muchas... ¿De dónde, no? Grupos, claro, de amigos. Entonces sí nos frecuentamos, después ya nos dejamos de ver mucho tiempo. Alguna vez lo encontré en Argentina, nos reunimos un ratito en un antro o algo así, que estaba él ahí. Y luego, ya me acuerdo, la última vez que nos vimos fue, yo ya tenía a José Manuel, chiquitito, estábamos casados Manuel y yo, estábamos en Acapulco y nos invitó a cenar a su casa. Ah, ok. Y entonces ahí, y a él le daba mucho gusto verme con el bebecito, pues sí, claro, y todo. ¿Qué edad tienen tus hijos ahorita? 16, José Manuel, y Lucerito 13. ¿Y ya se da sus besos? ¿O por qué lo dice? Yo creo que ¿tiene novio? Un chorro de besos el José Manuel. ¿Tiene novio? ¿Tiene novia José Manuel y ella? Yo te voy a contar que son muy, muy parcos en sus comentarios. No cuentan. Yo le digo, ¿tienes novia, José? No, ma. Entonces, no sé, yo digo que no tiene, pero yo creo que ha de decir que sí, no. Que sí tiene. Pero no nos la presenta todavía. Okay. O oye, de tener algunas, o no sé, no nos cuenta. Está padre ese proyecto de Televisa, ¿no? Sí, está padre. La verdad, y que es sea que tu regreso ese, está padre. Está padre. Es que, ¿qué crees? ¿Cuándo sale ese programa? Yo creo que este programa sale este año. Es que el año pasado grabamos un programa increíble de La Voz Kids, pero uno de los coaches... era Julión Álvarez, éramos Carlos Rivera, y entonces Julión y yo. Y Julión sale el tema de todo el problema con el Departamento del Tesoro, la mamá del muerto, y tienen que cancelar el programa por todo en lo que su situación se esclarece, se aclara o lo que fuera. Entonces, ¿y tú vas a ser coach? ¿O vas a...? Sí. Coach. Sí. Sí, está padrísimo. Está esos padrísimo. Programas... Y no sabes cómo estaba quedando ese programazo el año pasado, pero se tuvo que cancelar, no pudo salir al aire. Y nos dio... mucha tristeza. Y había talentos, buenos talentos, muchísimos, no te imaginas qué preciosos. Ahorita ya, pues yo creo que ya crecieron, en un año los chavos crecen. Ya, claro, claro. No sabes qué padre estaba. Entonces, bueno, si este año se hace, o sea, La Voz de Adultos o lo que sea, yo creo que sus programas de talentos está padre, porque al final, si no se vuelven las estrellas del siglo en cuanto el programa acaba, ellos tienen una ventana súper padre en un programa que ve toda la familia. Uno y dos, pues yo creo que para ellos da mucha seguridad, ¿no? Para salir a buscar otra cosa en la vida, ¿no? Si yo de chico hubiera tenido eso. Exacto, qué maravilla. Bueno, pero tuviste tienes una mamá y tenías una mamá que hacía de la voz de todo tipo. ¿Cómo está, por cierto, tu mamá? Muy bien, bendito sea Dios. Pasó por momentos duros, ¿verdad? De salud. Sí, pero ahorita actualmente está fantástica, bendito sea Dios, y qué bueno, porque los temas de salud siempre son... No, y los de la mamá, desgaste, digo, sí, es un desgaste horrible. Y sobre todo cuando tú has sido tan cerca. Bueno, tú y tu hermano, Toño, también, exactamente. ¿No? Sí, Toño y siempre es como un equipo y siempre juntos. Entonces, la verdad es que eso es también padre. Es duro. A veces trabajar en familia es complicado, pero si se da bien. Y bueno, y qué bueno que las partes estas de la salud y todo... está muy bien, bendito Dios. Qué bueno, salúdamela, ¿eh? De tu parte, salúdamela, te manda muchas veces. Suegra, también. Te dicen. ¿Y tu hija, por ejemplo, canta? Mira, ¿le gusta o tienen talento y sensibilidad? Los dos tienen mucho talento musical, muy afinados, tocan instrumentos, pero no les veo, no lo han manifestado, esta vena artística de pararse en un escenario y cantar. O sea, yo no sé si ellos se vayan a dedicar a esto, pero backstage, o sea, o producción o composición, ¿sabes? Ok. Porque no es igual cantar en un escenario que hacer música, sí, no. O escribir canciones, o arreglar... Una cosa es interpretar y... Sí, claro. No sé si a ellos les va a dar por ahí. Son muy afinados y tienen mucho talento, pero... ¿Estudian? No sé. Sí, José Manuel preparatoria y Lucerito secundaria. No, pero música o algún instrumento. José Manuel, además de que estudia música, él aprende muchas cosas por sí solo de oído, que eso lo heredó muchísimo a la familia de Manuel. Manuel toca la guitarra estupendamente de oído y José Manuel así es un poco, como de oído saca muchas cosas. Y Lucerito está tocando saxofón y toca un poco de piano que la verdad muy bien. Sus primos mayores, los Mijares, les han enseñado también muchas cosas porque todos son muy musicales y hacen unos jams ahí familiares padrísimos. Padre. Oye, ¿qué quieres tener otro hijo? No, eso también es un rumor. Ni una flatulencia, ni un hijo. Te voy a contar. Es que te voy a contar hasta... de esas cosas que dices, ¿son sordos o sea, se nos son tontos? Perdón, pero hago una conferencia de prensa hace muy poco para anunciar la salida del disco, platicar de las cosas, y entonces me pregunta uno de los compañeros reporteros, me dice, oye, ¿alguna vez has rechazado un proyecto en tu vida? Que hayas querido hacer, etcétera. Y yo le respondo, sí, fíjate que hace como 20 años, cuando recién me casé con Manuel, me ofrecieron hacer una serie en Estados Unidos que estaba muy buena. Dije que no, porque parte del contrato era por 7 años firmar que yo no me podía embarazar. Y yo quería tener un hijo. Y yo en ese momento dije, pues si quiero tener un hijo, o si Dios me lo manda, qué raro estar ahí firmada con la exclusiva. Claro. Y no lo hice. Corte a siguiente pregunta. Ay, qué bueno, oye, ¿y el disco cómo va? Perfecto. Segundo corte A, publica en no sé, en redes, algún Lucero medio quiere patito, tener otro hijo. Lucero rechaza un proyecto muy importante porque se quiere embarazar a sus 48 años. Yo, a ver, ¿son sordos o tontos? Ya, okay. La componen. Entonces, todo. Componen y ya aclaré y dije, a ver, no sean bobos, no me quiero embarazar. O sea, qué raro, tendría nietos. Y tiene su carácter, ¿eh? Acuérdense que tiene su carácter. Cuando me enojo. Oh, claro. Pero me enojo. Pero cuando se enoja, se enoja. Así que oye, entonces no quieres tener hijos. ¿Te quieres casar otra vez? La verdad no queremos casarnos, Adela. O sea, estamos súper contentos así, de novios, de... Pero viven juntos cada quien en su casa. Vivimos cada quien en su casa y yo creo que es muy padre en un aspecto, bueno, como una... Después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio y a los chavos les digo... Deben de casarse algún día y ser felices y tener una pareja. Familia. Exacto, o sea, la vida es así, hermosa. Pero cuando ya sucedió, bueno, en nuestro caso nos divorciamos, quedamos como muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos. Yo creo que ya tal vez no es una prioridad casarse. No sé, para algunas parejas sí, para otros no. En nuestro caso estamos muy contentos de poder tener... como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos, cuando... Yo a veces creo que el matrimonio es increíble, pero también conlleva una costumbre o una... Es la tumba del amor, digo yo. Pero si quieres tú échale todo el rollo que quieras. O sea, el primer motivo para divorciarse es estar casado. ¿Sí? Claro, la primera causal del divorcio es el matrimonio, que no te quepa duda. Entonces, pues, pero no, está padre, ¿no? Está sí, padre. Estamos, o sea, son parejeros, son pareja, pero exacto. Está padre. Y súper contentos, y no es falta de compromiso, o sea, es simplemente que no al hemos contrario, hay hasta más. No, es sí, más, claro. Una convivencia más. Oye, el otro día estuvo aquí una super banda, ¿verdad, muchachos? ¿Ya llegó Napoleón? Ya. ¿Nunca has cantado con Napoleón? No, me ha tocado. Pues hoy vas a cantar. Exacto, hombre, si te dices hombre, no. Ay, es que canción haces. Tiene buenas rolas. Súper divinas. Pero que ahora va a sacar un disco de puras rolas inéditas, ¿no? Ole. Ah, qué bueno, ya ole. Oigan. Que pase pues Napoleón y Jean también ya llegó Jean Duverger. Ah, viene en camino. Es que hay tráfico, ¿eh? ¿Viene caminando? Está aquí. Aquí, pues ya que vengan. ¿Sabes quién es Jean? ¿Conoces a Jean Duverger? Claro, sí, claro que lo conozco. Claro. ¿Y sabes qué? Súper talentoso. Súper talentoso. Tenía mucho tiempo. Entonces aquí con Napoleón pues vamos a pasar por muchas generaciones, ¿no? Muchas épocas, desde la tuya. De chiquilladas, ¿no? Exactamente. Tenemos oye, todo. ¿A quién ves de chiquilla? ¿Nadie? El único Alex Intec. Ah, Alex Intec, que lo he vuelto a ver, bueno, muchísimo, muy seguido. Pero de ahí afuera, creo que sí anda en eso. Sí. Sobre todo. ¿A ti te gusta el reggaetón? ¿Sabes qué? Yo la verdad me gustan todos los géneros y la verdad digo, respeto y entiendo, o sea... Pero si tus hijos, por ejemplo, oyen reggaetón... No, yo creo que les gusta más... A José Manuel le gusta la música más avanzada, como más alternativa. Ah, ok. Y Lucerito yo creo que sí oye reggaetón... Pero oye también música pop, música en español, Lucerito más variado. Ya. Sí. Oye, espérame. Uy, Dios, les llaman asesinos a ustedes, qué cosa. Que cuando vuelves a Chiapas, vas a estar en el auditorio ¿cuándo? A Chiapas quiero volver pronto. Al auditorio voy el 6 de julio. Está el concierto. Una vez que acabe la elección y ya y todo, ya que sea el 6. El 6 de julio va a ser el concierto. ¿Tú vas a votar? Claro. Obvio. ¿Ya tienes candidato? No podemos dejar de votar. Sí, tengo. ¿Quién? Ay, ¿cómo te llamas? ¡Ay, claro! ¡Claro! Disculpa, una disculpa. Ella sustituyó a la gaviota ahí en el... Ay, lo claro. Ay, pero eso fue hace mucho. Eso ya no tiene que ver con la votación de ahorita, ¿o sí? No, bueno, a lo mejor tu corazoncito está ahí. No sabemos. No, digo, no sabemos. Como cuando yo anunciaba de su shampoo y ahora ya uso otro. Ah, claro. Pues sí, tú no puede cambiar. O sea, no todo es para siempre. Nada es para siempre. Pasen, muchachos. Pasen, Jean, ¿dónde estás? Oye, que no te veo. No te veo, porque... Aquí estoy muy oscurito. ¿Dónde me siento? A donde tú quieras. Hola, Jean. Mira, bien Gandaya, porque ya la saludé allá afuera, pero te doy otro beso. Ahorita ¿cómo estás, Jean? Napoleón. ¿Dónde quieres? Donde tú quieras. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Napoleón? Te dejo a Napo aquí juntito. Donde quieran, donde tú quieras. ¿Cómo estás? De nosotras. Muy bien, Adela, gracias a Dios. Qué bueno, ¿te ves bien? Afortunadamente, sí, bueno. Con unos años de más. Evidentemente. Igual que yo, igual que los que son. Con los que hay, Adela. Sí, 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 pues. Oye, pero los años dan experiencias, ¿no? Sí. Está padre luego tener años, tener arrugas, tener... Digo, no hay que tener muchas, yo preferiría pero... no, la verdad. ¿No tantas arrugas? Bueno, yo preferiría no. O sea, unos cuantos años menos y ahí quedarse. Sí, estacionarse en la Benjamin Button ahí. No, yo no. Yo sí, no son los que van... Tú muy bien. Se van sumando. Pues sí, pues haces bien. Oye, qué padre, Napoleón. Es que yo soy muy fan de Napoleón. ¿Quién no es fan? ¿Quién no es fan? De verdad. Ya ahorita estábamos recordando varias de tus canciones, Napoleón. Fíjate que ha sido muy bueno el trayecto a lo largo de tantos años ya. Estás celebrando 50 años. El año que entra cumplo en diciembre 50 años de empezar. Maravilloso. Empecé a cantar, fíjate. Sí, está cañón. Sí, sí, sí. Ha sido muy bueno porque afortunadamente he pasado por mucho, pero para bien. Y aquí estamos, aquí seguimos. Ya acabo de terminar un disco nuevo que se llama El Poeta de la Canción. Así le pusieron y... El Poeta de la Canción. Son 15 temas inéditos nuevos. Obviamente compuestos por ti. Sí, sí, sí. Ajá. En época reciente, aquí está José María Napoleón, el poeta de la canción. Este es el más reciente. Padre. Sí, acaba de salir apenitas, sí. Pero ¿son composiciones recientes? Son o composiciones... que tenías y que les diste una shineada o qué. Adela, hice un recuento y empecé a hurgar un poquito en mis libretas anteriores. Sí, pero, es que así pasa, pero claro, me di cuenta que no, porque traen otras cosas, tienen pasado que ya no está aquí. Otro momento. Sí, entonces lo que hice, no sabía que iba a haber un disco nuevo. Yo me puse a trabajar como siempre, escribo canciones, y del 76 para acá junté 36 canciones. Wow. Y las presenté, bueno, me dijeron, oye, ¿qué opinas de un disco de inéditas? Yo dije, pues, si ustedes quieren, pero por dentro. Yo dije, claro que sí, claro, muchísimo gusto, claro que sí. Y creo que es una buena selección. Pero con una cara de póker, dices, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Sí, claro, sí, es como con el póker face, bloqueando. Claro, claro. Uno siempre tiene que decir, sí, claro. Sí, claro. No saber cómo le hacemos, pero hay que decir que sí. Exacto. Qué máximo, qué maravilla de invitados, que si vas a grabar el concierto en DVD. En DVD, lo más seguro es que no grabemos esta vez DVD. No. Bueno, si van ustedes y me ayudan a grabar. Mira, ellos ya tienen con las cámaras que ellos lo produzcan, que no cobren por que no cobren por eso. Oye, estos pobres no cobran por nada, man. No, pues yo siento que estás muy bien armada, no necesitas alguien que dé deportes acá. Ya eres eres telemicha, o sea, qué cosa tan bonita. Yo tengo mi canal. Exacto, estamos con nuevos contenidos y nuevos talentos, mi channel. Pues mira, yo ya nuevo talento, así de ya de nuevo no tengo nada. Pero si necesitas alguien que diga estupideces y de deportes, yo, contrátame. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, sí te alcanza. O sea, si me vas a pagar. O sea, hay que pagar. ¿Vas a cobrar? No, hay que pagar. Soy un negrito ya muy jodicioso. Es que yo aprendí a Televisa. Así. Te dan cuadro. Te dan cuadro. Exacto. Pues entonces te damos la oportunidad. Exacto. O sea, yo te estoy poniendo ahí. Te voy a dar chance, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces escuchamos eso, verdad? Benditas redes sociales y bendito digital que llegó a ponerlos en su lugar. Y qué padre que hay nuevas opciones, eso está brutal. Así como hay nuevas canciones. Está increíble. Tú haces un programa de radio, ¿no? Por internet. Hay un programa de radio que lo comenzaron a hacer unos fans y se llama ¿Qué onda, Lucero? Pero no sabes qué bien armado lo tienen y está padrísimo. Pero tú no haces nada ahí. No, la verdad es que lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Yo pensé que lo tenías tú. Es increíble la estructura que ya tienen. Muy padre. Miguel Ángel Villanueva dice, para mí las mejores canciones de Napoleón son Pajarillos, divina, Celos, Ole, y Hombre. Ah, qué padre. Ay, y Eres, yo amo Eres. Eres, ¿cómo? Eres. Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Y Y dice: mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Sáquenle tequila, por favor. Sí. Yo es para lo que soy bueno. Ándale, aunque no me lo tomes. No, no es cierto, no es cierto. Sí tienen. Aquí no volvemos. Sí tienen. De lo que pidas. Tú pide. Aquí el tequila algo pasa, porque lo han mencionado mucho y luego no lo sacan. No, es que hay diario. No. Ah, bueno. Luego Gisela, ante la menor provocación, saca el tequila. Yo te advierto que si lo sacas, me lo tomo. Hay todos. Ya dijo que se lo toma. Miren qué ojos tiene este hombre, qué bárbaro. ¡Ey, ojitos pájaros! No, me digo que te has hecho terrible, ¿eh? No te preocupes, yo también. Yo más. Yo peor. Yo peor. Uy, no, te están haciendo unas preguntas, Napoleón, de hace muchos años. Que cómo terminó tu historia con Alma Muriel. Pues hace años, ¿no? Sí, tuvimos una relación muy bonita, duró realmente poco, pero siempre fue una relación muy bien, en paz, tranquila, muy tranquila. ¿Y ahora tienes pareja o qué? Hace 37 años que estoy casado con mi esposa. Ah, es tu esposa. Olé. De toda la vida. Sí, sí se puede, Lucero. De sí se puede, no siempre. ¿Tú qué eres? No, soltero, casado, viudo, divorciado, o todo. Ay. Una cosa incierta. No, soy casado. Soy casado, llevo 22 años con mi mujer. Ahí está, mira. 17 años de casados y duramos 5 de novios. 22 años con dos chamaquillos. Así. Fíjate, ¿ves? Que digan sí, cómo se hace. Híjole, echándole unas ganas tremendas. Sí, es bien padre. Se pone complicado. Es bonito, pero es muy difícil, la verdad. Exacto. Pues es que depende de las circunstancias, ¿no? Yo siento que si existe el respeto y existe el amor primordialmente y sabes y quieres entender a la persona que está contigo, bueno, a veces no coincidimos, pero el no coincidir no quiere decir que no coincidimos si no estamos de acuerdo. Exacto, hay tolerancia. Coincides si coincido, pero no coincidimos si no estamos de acuerdo. O sea, y lo discutimos y platicamos. Y lo importante es anteponer el respeto y el amor por sobre todas las cosas, sí, creo. Claro. Eso. Yo tengo una palabra que es compromiso. O sea, siempre, o sea, compromiso y de repente compromiso con tu pareja, compromiso contigo mismo, compromiso con el amor y un compromiso contigo mismo. Porque muchas veces, pues, evidentemente, hay cosas más divertidas, más padres, de repente se te cruza. Tentaciones, pues. Cada cosa que se te cruza y tal. Pero dices, bueno, pero tengo un compromiso conmigo mismo de qué quiero, de que quiero tener una familia, de que quiero estar con mis hijos, de que quiero esto, de que tengo un compromiso hacia un objetivo. Qué bonito, pues, eso. Si tienes ese compromiso, pues luchas por él, ¿no? O sea, pero tienes que ponerte un compromiso. Por eso para mí es la palabra clave, o sea, el amor y todo eso. Todos esos conceptos eventualmente se distorsionan y los puedes cambiar por cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que el compromiso es la palabra clave. ¡Híjole! ¿Hablaste? Yo te paso bien. Ándale. Bueno, le voy a dar un pequeño trago porque... Un traguito para brindar. Aquí está el tuyo, Napoleón. Un traguito para brindar. Ya sé que están en la onda de la salud y el ejercicio y esas cosas, ¿verdad? Fíjate que a mí sí me gusta mucho. ¿Siempre o qué? Sí, toda mi vida. Acuérdate que yo eras torero. Fui matador de toros. Claro, entonces, dicen aquí que asesino igual que ella. No empieces con esas cosas. Pero yo nomás acompañé a mi novio que sí, de toda la vida. Que sí es un asesino, ¿no? No, señores, no, que él sí es un tipazo. Casado, tu novio, yo lo amo, gracias, lo adoro. Hace años que no lo veo, pero es un tipazo. Sí. Y sensible y lindo. Te manda muchos besos. Yo lo quiero mucho. Dice que quería venir, que no lo invitaste. No, yo me escribió y le dije, ¿no vas a venir? Ah, míralo. Sí, le dije que sí no iba a venir. Entonces, es lo que menos tiene ese muchacho. Ahora, explícalo de la cacería. Bueno, salud para empezar. Hoy te explico, mira. Para hablar de esas cosas debería entrar a Arriaga. Ese qué bonito. Memo. Sí. Gran escritor. A Memo Arriaga, ¿sabes? Gran escritor. ¿Sabes qué? Sí. Yo nada más quiero decir una cosa. Yo soy un tipo, creo, muy tolerante, porque para mí no hay nada más importante que la convivencia. O sea, los seres a los que más quiero, respeto, amo y por los que entiendo que estoy en este mundo son los de mi especie. O sea, también amo y adoro a los demás seres y por supuesto... Yo no veo la fiesta taurina, pero tampoco estoy en contra de... O sea, siento que simplemente no la entiendo. No soy cazador, pero... No sé, hay una parte que entiendo. Y hay gente muy puntual como Memo Arriaga, que sí, un día escuché una explicación acerca de las sensaciones, los sentimientos, y me causó mucha empatía. No la cacería, pero me causó mucha empatía lo que él piensa y lo que él siente. Pero eso por un lado, pero mira, por otro lado hay otro tipo de explicaciones. Ala, sí, que... Yo te voy a decir, siento que es un tema muy polémico, como sí, sucede con la fiesta taurina, sucede con la cacería, probablemente empezará a suceder con la pesca. Es un tema, pues que claro, son ideologías, y las ideologías desatan guerras, ¿no? Al final del día, cuando no se está de acuerdo en algo así, es mucho mejor no tocar el tema, porque puede ser además un tema de días, de semanas. Sí, ¿no? Sí. Yo no soy experta en la cacería. Lo repito, mi novio se dedica a la cacería desde hace muchos años. Yo lo acompañé a un evento, a un viaje, como lo puedo acompañar a un partido de tenis, como lo puedo acompañar al supermercado, ¿no? Nos gusta viajar y estar juntos y compartir la vida. Lo acompañé y a raíz de unas fotografías que estaban en mi mail, que fue hackeado, esas cosas se me hackearon el mail, todo el mundo piensa que es, ah, ya inventó que se lo hackearon. Yo no hubiese publicado fotografías de mi vida privada porque no es lo mío, o sea, nunca he ventilado mi vida íntima ni la privada. Pero roban estas fotografías, las sacan y las publican, y la gente entiende que yo estoy haciendo una publicidad y una promoción con esto, como si fuera una cosa que yo estoy luciendo, ¿no? Era un evento de mi vida privada. Claro, como y hay un momento para ti. Exactamente. Claro. Yo no puedo venir a dar una explicación como Guillermo Arriaga porque no soy experta en el tema. Desconozco cómo hablar de muchísimas cosas porque yo no lo practico. Y en ese momento yo fui a acompañar a mi novio, ¿no? Al viaje, al evento. Pues fue una actividad. Pero yo creo que es complicado a veces. Sí, pero yo les voy a recomendar que vean un documental muy bueno, de verdad, muy bueno, de la cacería y de cómo se regula la cacería. Hay subastas de animales que se hacen hasta en Las Vegas y uno paga. Y lo que uno paga por un animal, por ir a cazar un animal, porque además... no puedes cazar animales bebés, no puedes cazar hembras, no puedes cazar embarazadas, ¿no? Claro, claro. Pero lo que tú pagas por un animal, para cazar un animal, se va luego a una reserva, ¿no? La mayoría del dinero se va a reservas donde mantienen a las especies, ¿sabes? Claro. Que están sí en peligro de extinción. Aún así, pero hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta y que también pero es muy respetable. Es muy respetable, pero no les puedes llamar así. Yo sería incapaz, no podría practicar la cacería. Yo no podría. No, ni yo, pero no hay manera de que yo, creo que no mato ni una mosca. Bueno. Dan ganas de matar a unos cuantos. Sí, sí has matado muchas. Hay ciertos bichos a los que no les perdono la vida. Exacto. Yo voy a hacer una pregunta chiquita. O sea, ¿qué sucede si tú te levantas en la noche al baño y encuentras un ratón o una rata, que son muy feas? La mato, la mato. ¿Por qué la va usted a matar? Porque soy un asesino. No, o sea, yo sí me lo echo, al ratón si puedo me lo echo. Pero yo también, tú, una víbora que te puede... O el alacrán, que luego te encuentras. Es difícil llegar a un tema complicadísimo. Sí, es un tema, porque es un asunto de gustos, pero cuando quieran documentarse, ¿no? Para poder tener más elementos para emitir un juicio tan drástico como este. Sí. Pues yo les recomiendo que vean esos. Es muy ofensivo llamar a la gente de asesina. Asesino, o de el tema que tocábamos hace un momentito con el reggaetón o con algún género, con alguna idea, preferencia religiosa, preferencia sexual, alguna cuestión de estas que son ideas. Es muy difícil atacar y ofender a alguien porque le gusta algo diferente que lo que me gusta a mí. Yo creo que hay que tolerar, respetar un poco. Y si algo no te gusta, pues hacerlo a un lado y no verlo y no hacerlo. Creo que ese es el meollo del asunto, pero... que en cualquiera de esos temas polémicos, este y muchos otros, creo que tendríamos antes que empezar a argumentar, empezar por respetarnos. Y si empezamos por ahí, me parece que todos podríamos entender de razones, ¿no? Sí, o sea, el mundo sería más bonito. El mundo sería más bonito. Ya sé que a veces suena como a una utopía, pero tendríamos que intentarlo. Pero sabes que ahorita lo que menos necesitamos es violencia, agresión. Y pleitos entre nosotros por diferencia de gustos, de apetencias, de criterios. Sí, ¿no? Sí, yo creo que más amor y menos faltas de respeto. Sí, completamente de acuerdo. Tú, pues, tú eras matador de toros. Fíjate que fue muy controversial. Fue un momento muy importante en tu vida. Porque yo soy incapaz, te juro, yo corro todos los días y brinco las hormigas, las brinco para no pisar ninguna. O sea, lo hago de verdad, en serio. Es que hay contextos, exactamente. Y digo, bueno, y me ha preguntado alguna persona, no entiendo por qué escribiste una canción como Vive y haces esto y has hecho esto otro. Y, ¿por qué te gustó eso? Y bueno, yo desde niño lo primero que quise ser fue eso, torero. Desde niño, desde pequeñito. No lo conseguí, busqué oportunidades aquí y allá. Toreé como 4 novilladas nada más, de entre los 11 y los 16 años. Ah. Y bueno, ni modo. Pero yo tenía muchos de mis amigos, tú conoces a algunos de ellos. Y sí, todos, sí. Toreros. Entonces, bueno, dije, ya pasó el tiempo. Hubo un problema por una firma de una compañía de discos y me dejaron fuera 10 años en Televisa, fuera 10 años. Y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? Digo, y pues me volteé y... ¿A torear? Y ahí estaba aquello. Dije, lo que sabías pues, hacer lo que yo soñé con ser. Y me ofreció el doctor Pérez Romo de Aguascalientes, me dijo, pues date el gusto de tener una novillada en tu tierra. Date el gusto, ¿por qué no? Dije, bueno, sí, ¿por qué no? Me puse a entrenar, me fui al campo y estaba yo siempre más o menos preparadillo, ¿no? Llega el momento y en la novillada me va muy bien, se puso la plaza hasta el tronco y toreé la tarde, bueno, un toro sí me agarró muy fuerte y me rompió las costillas, pero aún así salí del trance como dio lugar. Pasa, estoy en el hospital, llega al día siguiente Fren Adame, tío de José Luis Adame, que era mi apoderado en eso, y llega y me dice, oye, ¿cómo te sientes? Bien. Oye, me hablaron de León, Guanajuato, que si quieres torear allá. Digo, fue una tarde que yo dije, pues lo hago con mucho gusto, pero ya. ¿Te empiezan a salir? No, ¿sabes? Toreé 119 novilladas. Y 57 corridas de toros. ¡Qué bárbaro! Me dio la alternativa a Fermín Espinosa Armillita y Guillermo Capetillo. ¡Órale! ¡Ay, Memo! ¡Qué padre! Fíjate. No la confirmé la alternativa porque venir a México significaba muchas cosas, una plaza que, no porque pese demasiado, yo estaba preparado para el toro, pero dije, no, ya, tan, se acabó, fueron 3 años, ya pasó. Yo cuando alguien me pregunta, yo no entro en controversia, yo respeto mucho lo que piensen los demás. Es correcto, francamente, sí. ¿Para qué? Ya lo hice. Para, claro. ¿Y tú qué? Tú empezaste de bailar, de bailarín. Él ha hecho todo. ¿Qué nos va a suceder? ¿Dónde hubieras invitado a Yuri? No sabes qué programazo nos aventamos con Yuri el otro día. No tienes idea. Es lindísima, la amo. No. Pero además, como había, hablo en tiempo pasado, un distanciamiento de Lucía Méndez. Ajá. Entonces, pues aquí las contentamos, ¿no? Ay, estuvo Arturo Elías, que es amigo tuyo también. Ajá. Y entonces le hablamos por teléfono a la Méndez y lloraron. Y no. Una cosa increíble. Es que aquí suceden cosas. Sí, no suceden en programas. Sí, no suceden. Chéquese quién se está tomando, ¿eh? Dame, yo te voy a acompañar, María. Porque veo como que no, o sea, como que estás tímida. No, yo no soy tímida en lo absoluto. Que si vas a firmar, va a haber firma en julio. El jueves, o sea, el jueves es mañana. Mañana mismo voy a estar en una tienda para tomarme fotos en la compra del disco. Y el viernes también. ¿En qué tienda? Mañana es... La del en Liverpool, Perinorte. Y pasado mañana en Mix-Up de Parque Lindavista. Okay. Entonces vamos a hacer esas tomas de fotos. Ahí los espero, chicos. Y el 6 de julio, el show en el auditorio. Pero ya en julio no tenemos lo de las tomas de fotos. Okay, ahorita va a ser eso es ahorita. Ajá. Bueno, entonces tú empezaste bailando con la Yuris. Bueno, empecé antes, te voy a contar así como rápidamente. Yo empecé hace muchos años. Tenemos tiempo. Hace muchos años. No, bueno, empecé como en el centro de capacitación de Televisa para niños, que se llamaba Nueva Generación, cuando los Timbiriches estaban chiquitos. Y ahí yo estaba con los Timbiriches, brincoloteaba, y entonces de las Vaselinas con Timbiriche y luego las otras Vaselinas y demás. Y hacía algunas telenovelas por ahí, desde ahí yo veía a Lucero y Lucerito. No, o sea, yo era de los que salía ahí de tras los especiales. ¿Y qué más pasó? Y nada, de repente, en una de las Vaselinas, la mamá de... ¿Era Laboriel? Ajá. él a Laboriel, dijo, oye, fíjate, Jan, porque estaba Muriel, su hija, estaba en Vaselina, de hecho salía de mi pareja, éramos Licha y Tacho, los personajes de Vaselina. Me dijo, oye, fíjate que necesitan, van a hacer la de hombres al borde de una... Ah, claro. Necesitan puros negritos, quieren puros negritos por para el video. Por cierto, dicen aquí, negrito lindo, hazme un hijo, por favor. No, ya nomás, porque no me alcanza, ¿sabes? No gano tanto, ya tengo dos y salen bien caros, me di cuenta. Pero dice Carlos Álvarez. Ah, no, Carlos. Bueno, adoptamos, hijo, adoptamos, órale, venga. Pero aquí no juzgamos. Aquí no juzgamos, somos diversos. No, somos... Sí, aquí no juzgamos. Dicen que a cierta edad ya, bueno, no sé, a ver, eso, más adelante. Pero bueno, continúa. Entonces, fui a hacer el video de Hombres al borde de un ataque de celos y nada, y conocí a la güera y... La güera me dijo, oye, pues tú estás, pues sí le bailas. Y yo decía, pues mira, yo se supone que soy actor, pero me gusta la bailada. Me dijo, oye, pues, ¿qué? Vente a ser mi bailarín. Y yo tenía 15 años. Wow. Ay, y entonces dije, ¿cuánto me pagarías? Me dijo, no, pues, ya me dijo la cantidad. Dije, ¿ya no soy? ¿Y cuántas fechas tienes al mes? No, hombre, como 30, porque hay veces que hacemos... No, la güera trabajaba. No, claro, obviamente. Trabaja diario. Sí, y si se puede, dos. O sea, una cosa de locura. Claro. No, a lo mejor exageré, pero 25 sí nos llegamos a echar en un mes. Fácil. O sea, con la güera... Entonces tú multiplicabas. Yo decía, no manches, a mí es que en mi vida he visto tanto dinero. Claro, soy tu bailarín, por supuesto. Sí, sí, y me puse a entrenar y dije, ¿qué tengo que hacer? A ver, clases de baile, ahora clases y que ballet y que hip hop y tal, ¿no? Y entonces, pues ya en ese momento dejé Vaselina y me empecé a ir de gira con la Yuri. Y entonces a bailar. Hasta que de repente, después de unos años, para abreviar, surgió la oportunidad, que yo ya había tenido muchos años de convivencia con la gente de Luis de Llano, con Julissa, que era como gente muy cercana a mí, Alex Ibarra, mi mejor amigo, Benny, los conozco desde niños, prácticamente viví con ellos toda mi infancia. Entonces surgió la oportunidad de entrar a la última etapa de Timbiriche, estuve en Timbiriche unos cuantos años, los últimos 2 discos, me fue muy bien, me di cuenta que para nada era lo mío, no me gustaba nada de la cantada, ni soy buen cantante, ni... pero sobre todo no me gusta tanto viaje, tanta cosa, o sea, los discos, esas cosas no, o sea, no era lo mío, me di cuenta que me gustaba mucho más la televisión y así, ¿no? Entonces empecé a conducir y ya, de ahí para el real he hecho muchas cosas de conducción. Y deportes, además. Lo de los deportes se dio hace apenas, bueno, apenas, 10 años. Hace apenas. Lo que pasa es que esto fue hace 30 años, lo que te estoy contando, y lo de los deportes lleva 10 años. Caí en lo mejor de mi vida. Siempre fui un apasionado, enloquecido, el peor esposo, el peor amigo, el peor todo, porque yo mato o lo que sea por ir a ver un partido de fútbol. He seguido el fútbol europeo toda mi vida. Le voy al Real Madrid. Soy madridista de corazón. ¿Y de aquí de México? Al Cruz Azul. ¡Wow! ¿Qué contraste? Sí. ¡Ah! Sí. Ameritaba. Pero ahora... Pero ahora sí vamos a ser campeones, van a ver. Esta es la única copa que vas a agarrar. Esa estuvo dura. De veras que groseros, muchachos. La verdad no. Cruz Azul nunca hubiera hecho nada. O sea, pues lleva 20 años, la verdad. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero ahora traemos un buen proyecto. 20 años. Bueno, en fin. Pero bueno, así son los fanáticos. En fin. Sí, son los fanáticos. Qué bonito. Muy apasionado de los deportes toda mi vida. Siempre fui así el freak de los deportes entre los amigos y de repente se da la oportunidad que me dicen, oye, en Fox Sports quieren hacer un programa de entretenimiento. Entonces quieren de entretenimiento deportivo, quieren un conductor que sea apasionado de los deportes, que le guste, que le sepa, pero no quieren un periodista deportivo, sino alguien que sea más cotorro, como tú, que haces programas de entretenimiento, game shows y estas cosas. Dije, ah, pues vamos, no, hombre, como anillo al dedo. Y de ahí para el real. Y me ha ido muy padre. Y ahora tengo el trabajo de mis sueños desde hace 10 años. Lo que más disfrutas. Sí, voy a las finales de Champions. No, nada. O sea, estoy metido hasta las manitas en el deporte. Fíjate, o sea, cómo uno encuentra finalmente su pasión. Pero hasta las manitas. Y además abrí una empresa de sports marketing y medio sensacional. Con Boroboy, ¿no? Con Ari ya. Con Ari. O sea, la abrí yo solo y después me fue muy bien. Crecimos y como buenos judíos, aquellos cabrones me compraron una parte de la empresa. Y dijeron, no, esto ya está creciendo mucho. Ven, te voy a comprar, papacito. Que son muy buenos amigos míos de hace muchos años. Entonces ya nos asociamos y la verdad es que hemos crecido exponencialmente en todo lo que es el entretenimiento deportivo. Van de socios, pero le saben, ¿no? Sí, la neta, sí, son buenos, son buenos para varo, sí, sí. ¿Qué nos vas a cantar, Napoleón? Ella se llamaba Marta, es que... Ah, ella se llamaba Marta. Güey, es que son hipócritas todos porque querían decir esa, pero es que esa es, güey. ¿Sabes qué? Mi mamá se llama Marta. Y yo soy de Cosamaloapan, Veracruz, un pueblito muy chiquito en Veracruz. Que lo conozco. Ahí naciste, claro. Ahí nací, en Cosamaloapan. De ahí es tu mamá, ¿no? De ahí es mi mamá. Ahí es tu madre. Mi padre, que ya murió, era de Haití. De Haití, perdón. De Haití. De Haití, exactamente. ¿Tú hablas francés? Ay, no, para nada, nunca nos enseñó. ¿No? No. ¡Qué mal! Je m'appelle Jean. Jean Duverger. Yo me Jean Duverger. Sí, y ya, hasta ahí llego. No, muy mal. Bueno, pero me acuerdo que de chiquito mi mamá tiene muchas hermanas, ¿no? Familia enorme, así como 13, 14 hermanos, ya ni sé cuántos, muchísimas, muchísimas. Entonces nos llevaban al parque del pueblo y había una rocola, ¿no? Y entonces ponían las canciones de Napoleón. Pero yo me robaba las moneditas para ponerla de... Ella se llamaba Marta. La cantaba porque era el nombre de mi mamá. Claro, ella se llamaba Marta. Y me acuerdo perfecto. Aquí hacemos el coro. ¿Cuál cantamos? Esa. Ella temblaba para que canten. Nosotros hacemos el coro. Tú no estabas arriba, pues. Ah, bueno, tú dale. Si no, yo la canto en tu tono porque yo canto con voz de hombre también. ¿Cómo empieza? Ella temblaba en mis manos. Era su primera vez. Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer. Fue una nube que en el cielo el viento desdibujó. Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo. Ella me clavó una espiga en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor. Ella me dejó llorando si olvidar pudiera, si pudiera yo. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. ¡Bravo! ¡Bravo! Para mi sacrosanta madre. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Qué bonita! Es que todas... Jaime, quien conoces, sigue siendo mi manager. Jaime Sánchez, el papá de Alessandra Rosaldo. El que yo lo adoro. Él es mi manager. Pues empezamos en el 69. Son años. Entonces resulta que cuando hice la canción, fue un tiempo muy difícil, muy, muy difícil. Yo tenía 26, 27 más o menos y... le canté la canción a Jaime, me dice, vamos grabándola. Le digo, no, por favor, no, esta canción, yo ni quiero grabarla. Grabémosla, hombre, te prometo que se va a quedar dentro del disco nada más y ya. Yo dije, está bien, y fue la primera que sacaron. Claro, sí, y se convirtió en el sencillo. Sí, pues súper exitoso. Pero trancazo. O sea, Marta sí existió. Sí, claro, es una historia real. Las canciones yo... En este disco, por ejemplo, hay dos canciones que no canto por mí. Una se llama Atrévete y la otra se llama No Pudo Ser. Yo las escribí por un amigo mío que lo vi de verdad sufrir, pero en serio, porque yo entiendo que la mujer es lo más hermoso de la vida. Eso no cabe duda. Y lo más hermoso de la vida, y además yo siento que hay que tenerle siempre muchísimo respeto por lo que significa. Y como hay hombres que son de verdad... mala onda con las mujeres. Hay mujeres que, bueno... Hay unas mujeres que también, que pachó, ¿eh? Claro, sí, no es hablar mal de nadie. No es hablar mal de nadie. Pero es cierto, hay de todo. Pues y hay mujeres que destruyen a los hombres de una manera terrible. Y yo vi a mi amigo sufrir muchísimo. Sí, pobrecito, la verdad. Sí, muchachos, oye, pero de veras... No, yo lo veía sufrir mucho. Entonces hice una canción que dice, no pudo ser, no pudo ser. Nos diremos adiós a pesar del amor que sentimos tan dentro. Y hago toda una historia, ¿no? Y digo, no te apenes, yo sé, puede haber sido yo. Vete en paz, solo espero que puedas ser feliz, que encuentres el amor. Hasta nunca, mi cielo. Pero cuando lo vi llorar tanto, cuando yo vi que sufría tanto de verdad por ella, dije, a ver, no pudo ser, no pudo ser. Nos diremos adiós. Y al final otra vez, no, ni te apenes, yo sé, puede haber sido yo. Vete en paz, solo espero que puedas ser feliz, que encuentres el amor de todo corazón. Anda, vete al infierno. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Sí, oye, ese sí, lo merecía. Napoleón. Yo nunca he dicho eso contra nadie. No importa, está bien. Entonces está bien. ¡Claro! Sí, claro. Está bien, porque tú estabas además utilizando el infierno es poco. El infierno es poco para esas mujeres. Sí, hombre. Sí, yo no podría escribir canciones, yo diría otras cosas yo más también. Terribles. Ya las mandarían más lejos de allá del infierno. Lejos del infierno. ¡Qué bonita canción! ¡Qué padre inspirarse en otros! O sea, en otras historias. Almas, bueno, historias, es que gente, corazones. Pues sí. También así, no necesariamente todo es autobiográfico. No, imagínate qué sufrimiento. Sí, claro, ¿no? Porque además... La canción de... ¿Te acuerdas de una que dice... No hay nadie perfecto, amor, todos nos equivocamos, que la grabó Manuel López Obrador. Ajá. Esa canción se llama Acéptame como soy. Yo también la escribí por un matrimonio amigo de nosotros, muy amigos. Pero había muchas cosas entre ellos, ¿no? Sí, que dices. Y finalmente es contar que, esa historia. Sí, no viven juntos más. Y es triste porque los dos eran muy, se veían divinos, no sé cómo. Buena pareja, parecía ser una buena pareja. Y no, pues, terminaron separados y digo, bueno, pues ni hablar, ¿no? Acéptame como soy, sí, pero ¿hasta qué punto, no? Sí, claro. Sí. ¿Hasta dónde es eso? ¡Basta ya! ¡Basta ya! Más tequilas, dicen. Más tequilas. Que te tomes el tequila, Lucero. Adela, por favor, pregúntale a Lucero si fue novia de Luis Miguel. No, ya se tarda. Ya, vean. Sí, ya dije que no. Regresen. Sí, o sea, regresen. No éramos novios, no. Nunca. Gracias, Adela, qué deleite con Napoleón, cantautor fenomenal. Y Lucero con su hermosa voz. Yair, ¿te acuerdas cuando jugábamos fútbol? No sé ahí qué pasó. Es que se están hablando entre gente. Sí, exacto. Ya WhatsAppeándose, pero aquí. Exacto, sí. Oye, ¿qué cantes necesitaría? Ok, fíjate, necesitarías la canción de este nuevo disco, la que estoy promoviendo ahorita. La semana pasada, no sabes lo rayada que yo estuve y agradecida porque estaba en primer lugar de las canciones más tocadas de radio en México, estuvo Necesitaría. Entonces, es una canción que de pronto me mandan para grabar canciones inéditas en este disco y entonces yo no pregunto a los autores porque de pronto no me gusta sugestionarme, escuchar un tema y decir, pues no me gusta tanto, pero como es de tal autor o tal amigo... Claro. Pues ya como que te compromete. Oyes la canción sin saber de quién. Me mandan el tema. Y pues me encantó. Lo escuché y dije, esta canción la quiero grabar, la tengo que grabar. Luego consulté con la compañía de discos, me dijeron, sí, es un temón. Ya luego digo, ¿y de quién es? Yo dije, pues seguramente será de algún autor conocido en el mundo de la banda. Y entonces me cuentan la historia de Ernesto Martínez, que es un chavo de 21 años, de Oaxaca, que se va a vivir a Mazatlán porque él le gusta mucho la autoría de canciones, le gusta la banda, se mete a tocar clases de trompeta, no le alcanza la lana, pues porque tenía que chambear también. Y cantan los camiones con su guitarra en Mazatlán para mantenerse. Y luego se mete a trabajar al equipo de Julión Álvarez, cargando instrumentos y cargando bafles y todo el rollo. Y le comenta a Julián, oiga, compa, yo compongo, ¿no? Y me gusta escribir canciones y yo quisiera ver si... Ah, pues, compa, pues mándeme sus canciones. Y por medio de Julián me llega esta canción a mí, que es una canción maravillosa. Y el coro, les voy a cantar un cachito, que ahí piden, pero ve qué padre letra, porque dice... Necesitaría regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos... Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño. Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo. Necesitaría que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio. Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo. Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró. Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero. ¡Anda! ¡Pásame el tequila, güey. Voy a salir de aquí muy mal. No, muy mal. ¿Qué hacemos? Con esa voz cada día más guapa, como ¿cómo le haces, Lucero? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces, de veras? ¿Qué te haces? No, ¿sabes? Yo creo que me hizo bien que yo no me tomaba los tequilas desde los 14 años, si no ahorita ya estaría yo acá con cara de qué pachón. Yo te lo juro que yo creo, pero luego me dicen, ¿por qué te mantienes bien? Igual porque no le di muy duro a la fiesta desde chiquilla, ¿no? Sí, no, siempre fuiste muy duro. Muy fresa. Muy light. Fresita, fresita. Sí. Oye, pero... Con flatulencias. Esas, bueno, esas... Todos tienen flatulencias. Bueno, ella no. Ella no, ella no, ella no. Yo no sé cómo es eso, yo no rompo. Déjenla en paz, ella no. Yo no voy al baño, yo nada, yo no sudo. Ándale, mira, te leo esta... A ver, no, porque ya sé lo que vas a contestar. No, dale, dale. A ver. Narcito García dice, Lucero, ¿Manuel salió del baño de mujeres o del closet? Es que es bueno, es buena, es buena. O sea, pero son... A ver, no son terribles. Es que de veras, muchachos, aparte parece tamalería ahí. Grito y grito. Yo les voy a decir, aquí hay un programa y allá hay otro, ¿eh? O sea, es una maravilla esto. Señor Narcisito, que usted me preguntó, no me le falta el respeto a mi Manuelito porque yo lo quiero mucho, pero yo digo que salió del baño de mujeres, así lo dice su canción. Claro. Salió del baño de mujeres y su reputación voló. Eso. Sí, así fue la cosa del baño de mujeres. Quiero contar una anécdota de... Ay, estoy casi ya sin micrófono. En una fiesta con el apagón. No, es que Manuel también es una estrellota. Qué bárbaro, Manuel. Mijares, yo lo adoro también. Lo amo, de veras. Sí. Y estamos en una fiesta de Fox. Una fiesta como de fin de año de Fox o algo así. Y entonces, Fox Sports. No, de toda la compañía, todo Fox. Pues somos un chingo de canales. Tío, FX. O sea, somos un montón de canales. Espérame, es un network grande. Y entonces, fiesta de fin de año, así toda la compañía y show Mijares. No, pues qué padre. Pero dije, bueno, pues va a estar tranquilo, Mijares. No, hombre. Entonces, por favor, que como que no reaccionas. Imítalo como baila. Bueno, tú. Espérate, pero empieza el show. Y esto, sí, como que se atora en un... Como que se va. Pero espérate, estaba yo en primera fila, ¿no? Estaba en la mesa ahí con los jefes. Me había echado un par de tequilas, pero estaba tranquilo. Dije, pórtate bien, es la fiesta, están los jefes. Sí, sí, no hay que... Entonces empieza éxito tras éxito. Entonces te empiezas a aprender con todas las canciones de este vato. Y otro tequila, te lo juro que... Ya para la mitad del show, o sea, un güey me agarraba porque yo me quería subir y Manuel se me quedaba viendo con cara de... Tranquilo, Jan, tranquilo. Tranquilo. O sea, güey, yo ya estaba que me quería... Ya, claro. Es que es un show. Abrazarlo. Abrazarlo, besarlo, cantar, bailar. Es que tiene, además de que él es un gran cantante, un gran intérprete, tiene... 30 éxitos que no sabemos de memoria. Que no sabemos de memoria. Es como tus canciones, Napo, que nos las sabemos todos. O sea, es un agasajo escucharlo cantar. Su show es una cosa espectacular. Sí, canta súper, súper bien. Y es un tipazo. Y es un tipazo. Y qué manera de reinventarse, Manuel. Les ha ido muy bien a los dos ahorita. Está padre. Súper. Sí, le gusta. O sea, no manches. Claro. La caja registradora no para. Pero el talento. ¿Te pasa pensión? Claro. Porque tiene con qué. Claro, si no le diría, o tú a él, o tú a él, o tú a él, porque se vale. No, aparte es un súper papá, la verdad, sí, y es es un gran señor. Un tipo Veo una entrevista que le hice en Televisa hace, ¿qué será? Como 3-4 años con Emanuel y él. Ay, la no. Unas risas. No, no podíamos seguir, o sea, ya sabes, porque además el Emanuel y yo, pues buleando al Manuelito contigo y ya. Sí, y el otro. No, divertidísimo. Sí, vela, porque estuvo muy divertida. La voy a ver. Muy divertida. Dice Dani Cabrera, voy a envejecer pronto porque yo sí soy bien fiestera. No, bueno, no siempre pasa. Oye, ¿tú nunca has tomado nada tampoco? Sí, a mí me gusta. ¿Tuviste tu época? No, me gusta Me gusta tomar un vino tinto, okay, un par de copas de vino tinto, las disfruto mucho. Mi borrachera es un tequila cuando en la casa de ustedes cocino, me gusta mucho cocinar y la paso bien, además lo disfruto, ¿no? Me tomo un tequila y una cerveza. Ajá, ese, y esa es mi borrachera. La gran borrachera. Sí, qué rico. Pues sí, está rico, Y hacen mucho ejercicio ellos dos. Sí, ellos se ven. Y él, mira, por ejemplo, ella sí habla portugués. Ah, sí. Eu falo portugués, sí. Claro. Mas você não fala francés. No. Rien. Tudo mal. No, rien. Rien de rien. Rien de rien. Rien de rien. Rien de rien. Oye, pero ¿por qué hablas? ¿Por las telenovelas? Ah, porque cuando yo visité, de las primeras veces que fui a Brasil era muy, muy chica, cuando se pasó allá la telenovela Chispita. Entonces, las primeras visitas fueron hace miles de años y cuando hace poco, relativamente, me invitan a algunas entrevistas y a cantar en el Teletón allá, dije, bueno, voy a aprender un poquito, para también no llegar y decir así como obligado y ya. O sea, dije como un poco y poder, pues medio conversar un poquito. Entonces tomé unas poquititas clases y entonces todo bien y entonces me ofrecen hacer la telenovela ya. Y de eso que sientes como que te duele la panza, que dices, a ver, ¿cómo? Si no hablo portugués, ¿cómo voy a hacer una novela en Brasil? No, sí, no, porque no ni entiendo. Portuñol, o sea, si sí no, tenía que ser portugués. Claro. En una entrevista todavía, ¿no? Pues claro. Te entienden, ahí alguien traduce, te ríes, pero hacer un personaje, yo dije, no, está imposible. Total, el personaje era bellísimo porque era un personaje súper tierno, en una novela súper linda, súper familiar, muy, muy bonita. Y me ofrecen, que también les dije, y aparte yo no puedo venir a vivir a Brasil, o sea, mi vida, mis hijos, mi trabajo, mis cosas están en México. Y me ofrecen juntarme todas las escenas porque como es un personaje que no aparece, no es la protagonista de la novela, la protagonista es una niña chiquita. Entonces, ahí me brillaron los ojos y dije, me encantaría, porque para mí era un sueño hacer una novela en Brasil y hacer algo en portugués. Siempre me ha gustado mucho el país, la cultura, el idioma. Es un paisote. Es un paisote. Entonces, pues se dan las cosas que sí. Y entonces sí, ya me puse a aprender portugués como 4 meses. Lo tomé mucho más intensivo y aprendí y grabé un disco en portugués y luego voy a sacar un disco ahorita de un show que hice en vivo en Brasil en septiembre, en Sao Paulo, y es un sueño hecho realidad. Entonces así fue como aprendí. Pero lo aprendiste bien, o sea, lo hablas muy bien. Sí, perfecto. O sea, podría mantener una conversación como esta, no diría groserías, por ejemplo, no usaría flatulencias, pero, pero sí, no sabes cómo me apasionó poder aprender y me han dado mucho amor. Es un público precioso, precioso. Y es lo que te iba a decir, es gente muy apasionada. Yo he tenido la suerte por Fox. Por el fútbol y por Fox. Exactamente, que tenemos allá también televisora. Y nos toca de repente interactuar con ellos. Son gente bien entregada, bien linda. Qué lindos, es un país, ¿verdad? Padrísimo. Es enorme. Muy alegre, enorme. Muy alegre. Y son 300 millones de carnales. Entonces la pegas allá. Sí, por eso digo, es un país. La pegas en serio. La capacidad de consumo, el entretenimiento al final del camino, lo que nosotros hacemos es un producto, ¿no? Y la capacidad de consumo que tienen los brasileños. Sí, está cañón, está cañón. Entonces es... ¿Tú hiciste un disco de duetos? Sí. ¿Con quiénes? Con María José, con Beto Zapata, con Yuri, con Manuela Torres, con Beto Navejas del grupo Enjambre. Beto Navejas. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en salió el día 29 de enero del 16. El 16. Lo grabé y eso ha sido un disco fenomenal, fenomenal. Ya llegó a ¿Te gustó hacerlo? Sí, me gustó porque, bueno, cuando me lo propusieron es que fue muy curioso. Yo estaba corriendo una mañana y me suena el teléfono y era Armando Gómez, Brandon, una gente muy capacitada, muy joven. Me dice, le llamo por esto, ¿no? Y me ofrece el proyecto y le digo, te agradezco muchísimo, pero no, muchas gracias. Yo ya pasé por ahí, yo estoy en paz, yo sigo trabajando a mi nivel y... No es conformismo, pero dije, no, muchas gracias. ¿No? Me volvió a llamarme. Y se lo comenté a José María, mi hijo. Y le digo, José, ¿qué hago? Fíjate, esto y esto. Dice, papá, pues la suerte no llama tantas veces, ¿no? Entonces, piénsalo, hazlo. Bueno, la tercera me llamó otra vez. y ya lo vi aquí en México, me expuso el proyecto. No hablaba de duetos, hablaba nomás de que yo hiciera todas las canciones estas que se manejaron en el disco. Bueno, me pareció bien, lo que no me pareció, el contrato fue como muy siempre para allá, ¿no? Y, no, gracias, de verdad, no. Así no me late, pues. Sí, así no costea. Entonces tú haces un contrato. Bueno, yo les puse mis cosas, grabar por un disco nada más. Lo aceptaron, grabamos el disco, el día 29 de enero se lanzó. A los al mes era disco de oro. Sí, le fue increíble. A los 3 meses era disco de oro, no sé. ¿De platino? Puede ser, ajá. Platino más oro, y ahorita ya me van a entregar el disco de diamante. ¿De diamante? ¡Ole! ¡Wow! Ole. Y no digan que no se venden discos, pues sí se venden. Cuando son buenos productos, pues sí, a la gente le gusta. No hay nada como tener el disco, ¿no? Bueno, o sea, yo entiendo Spotify y todo, y el playlist y está padre, pero el disco tiene el ritual, físico, ¿no? Está padre. Y tiende a desaparecer. Y tiende a desaparecer. En vivo está padrísimo, ¿no? Sí. También tiene cosas en vivo, ¿no? El disco. Sí, se hizo en el auditorio, claro. Se grabó todo el concierto en vivo. Y María José canta muy bonito, canta muy bonito, y la güera. Ay, está padre, sí. En el contexto general. ¿Habías hecho duetos antes? Pues solo con pues, ¿quién? Manuel Ator. Con Juanga sí, hice un dueto con él. Juanga. Sí, antes de que él se marchara. Y se quedó pendiente con José José. ¿Cómo está José? ¿Lo ves? Mira, la última vez que hablé con él fue en diciembre del año pasado. Yo le llamé un sábado, platicamos. Y él me habló el domingo para decirme que se marchaba ya a Miami. Y desde entonces solo le dejo mensajes, intento hablar con Laura, y Laura de vez en cuando me dice, quien me tiene muy al tanto es Hilda Deneke, porque ella también es una gran amiga de él. De José. Y me mantiene al tanto, pero sí está, sé que está al cuidado de médicos, está hospitalizado, eso es lo que sé. Pero ya no puedo hablar con él. Yo creo que nadie puede hablar con él. Me imagino, pues es que sí, lo que decíamos, cuando sufre la salud... Sí, yo lo entrevisté hace como 2 años y pues él te decía, ya, no, o sea, hizo un esfuerzo extraordinario, de verdad, para... Porque fue una entrevista que duró 2 horas. Clarísima. Ajá. Qué padre. No quería que me fuera, cantó, ¿no? Ay, qué bonito. Yo lo adoro con todo mi corazón. Sí, qué tipo, ¿no? Él ha sido mi máximo intérprete. Me ha grabado. Sí, gracias. Me ha grabado muchas canciones. No muchas, perdón. Me ha grabado 5, pero las 5 fueron éxitos en su voz. Me han hecho el favor de grabarme muchas personalidades en el mundo. Sí, claro. El señor Plácido Domingo me cantó la de Celos y pues, los que sabemos aquí en México. Y tengo, gracias a Dios, como el otro día me dijo un amigo que tiene todo lo que hago lo tiene guardado, archivado. Le dije, oye, Efraín, ¿cuántos discos tengo? Pues tantos. ¿Y quiénes me han grabado mis canciones? Tienes 500 y tantos intérpretes en el mundo. ¿Qué tal? Entonces, dije, Dios mío, es que no puede ser. Wow. Es que ¿cuántas canciones tendrás, Napo? Grabadas por ti y grabadas, hazte cuenta. Pues tengo como 500 canciones grabadas. Y nomás me sé 18. Pues es que está cañón. Sí, o sea, está cañón. Las de este disco ya te las sabes toditas. Bueno, sí. No, es que mira, yo, ¿sabes? No sé si te pase lo mismo. Yo voy a grabar un disco nuevo y luego me hago dueño de las bases. Ajá. Y luego ya traigo las bases, lo que es bajo, batería, guitarra. Sí, claro. Y me pongo a ensayar, pero a duro y duro y duro. Mira, lo máximo que me ha tardado, gracias a Dios, en grabar un disco son 3 días en Madrid. ¡Ole! Sí, porque las tienes ya, además, como muy tuyas. Llego al estudio a lo que voy a ver. Sí, claro. Eso está precioso. Sí es bueno. Y además, siempre he cuidado lo que Dios me ha regalado, ¿no? Una mediana voz. Sí, no, pero... yo digo, bueno, pues hay que cuidarlo. Un gran intérprete y un gran autor. Bueno. Sí, cómo no, cómo no. Oye, pues 50 años lo avalan, 500 canciones grabadas, no manches. 500 intérpretes, o sea, son carreras admirables. No, está muy cañón. Sí. Ha sido muy hermoso, te lo digo en serio. Muy, muy bien. Qué padre que sea mexicano, la verdad, para los que lo escuchamos. No, eso sin duda. Pero además yo creo que tú lo has disfrutado mucho también. Muchísimo. tú sabes, perdón, es el aplauso. Está que... No, pues es sí, que se dedican a lo mismo. Pues sí, pues, y de tantos años que pues nos hemos podido. Ella lleva, tú llevas 50, ella lleva 45, porque desde que nació está en eso, desde que nació. Pero sí, pues, lleva también 38 de carrera. Sí, es como toda una vida, la verdad. Sí, entonces ya se hace parte de uno. Sales al escenario, dejas los nervios porque anteceden y ahí están. Ah, no, siempre, ¿no? Yo creo que pero sales y ya te sientes como un pez en el agua. Ay, sí. ¿Cuál es el momento más difícil? ¿Antes de salir al escenario? ¿Minutos antes de salir? Sí, que sí, ¿no? Es como hacer un recuento de todo lo que va a suceder y estar con nervios, pero que se convierten en esa energía como para transmitírsela al público. Yo creo que sí son muchos nervios, que todo corra bien, que todo se escuche, que la gente esté contenta. O sea, yo creo que sí pasan muchas cosas por la cabeza. Sí, es hermoso, ¿no? Sobre todo cuando has pasado ya por tantos años. Y luego tienes dudas de repente por las canciones nuevas. Dios mío, van a pegar, van a gustar. Pero deja de eso. Yo estrené ya 5 en Aguascalientes, en el palenque pasado. Ajá. Estrené 5 canciones del disco nuevo y voy a meter otras 5 en el auditorio el día 31 de agosto. Oh, no. Pero tengo unas letras. Me dice Jaime, ahí está el teleprompter, gracias, no lo quiero. Sí, no me las quiero aprender, o sea, las voy a cantar de memoria. Con la intención que pretendo, es que hay que interpretarlo, sí. Eso es claro. Sí. Claro. En este disco estoy muy contento. Ahora, pero está bien que esté el prompter porque cualquier cosa te apoyas, ¿no? Mira, yo cuando voy a cantar una canción que de repente no me sé muy bien, hay una canción que hice con muchas imágenes, usé muchos adjetivos. Entonces, cada estrofa tiene adjetivos diferentes, ¿no? Qué difícil de aprender. Muy difícil, sí, ¿no? Están muy entreverados y tienes mucho problema. Entonces yo digo, en la vida hay amores que vienen y van, momentos que quedan, reír y llorar. Hay historias que están y otras que jamás, momentos que cuentan lo que ya no está. En la vida hay abrazos que no vivirán, que serán momentos que se marcharán. En la vida hay cosas para recordar, pero tú eres alguien a quien yo no quiero ni podré olvidar. Ay, hijo. Creérsela, porque sí, es mucha letra. Todo es diferente. Sí, siempre. Sí, no se repite. Oye, ¿por qué no tienes tus rastas? Porque ya estoy grande. Ay, no. Yo te veo emocionado. Yo estoy pensando. ¿Tú estás pensando? Sí. No, ya estoy en tiempo, pero... O sea, estoy muy desilusionada. No hablas francés, no usas rastas, no nada. No, bueno, ¿qué pasa? Cuéntanos el resto. Hay cosas propias de la gente de mi color que sí tengo. Como las palmas de las manos. No, bueno, ya con eso me das esperanzas. Documentas mi fe y mi esperanza en la raza, cabrón. No, me las metas hace mucho y ya no, hombre, pues son padrísimas. Pero yo siempre he tenido duda, ¿cómo te lavas las rastas? Pues yo me las lavaba normal, con shampoo, así normal, porque mi pelo es tan chino, o sea, lo traigo muy cortito. O sea, es lo que te iba a preguntar, debe ser chino, o sea, cerrado. Exacto, es muy cerrado, se me hace así como de Michael Jackson cuando era chiquito. Entonces yo lo único que hice es que me lo dejaba crecer. Y te empezaba. Y me empezaba a hacer así con el dedito, así vueltitas. Y los churritos. Al otro día te lo lavas y vuelves otra vez los churritos. Pues era del diario esto. Entonces hasta parece que tienes un tic así, te dicen, ya déjate la cabeza y tal. Pero yo nunca me puse nada de lo que dicen que te pones así y cosas y que te pegas, nada. Natural, entonces empieza a enredar y hay un momento en el que el churrito ya no se deshace. Porque ya se hace un nudito ahí. Se hace un nudito ahí chino. Pero porque es muy cerrado. El chino. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo te lavas la cabeza? Las mías eran naturales. Entonces te echabas tu shampoo y te entraba ahora sí que los huecos del... Pues sí. Lucero el tequila, dice. Ay, el tequila. Lucero el tequila. Algo le quieren sacar. Con que no sea una flatulencia. Salen solas. Oye, sí, que canten, dice la gente. Que con mayor razón quiero que me haga un hijo Jan. Con los chavos. ¿Por los chinos o por las palmas de las manos? Por los chinos. Por los chinos. A veces por el tiquete que tiene de la cabeza. Dice, después estos invitados ya puede subastar el sillón en una buena lana. Imagínate que Lucero no deja flatulencia. ¿Ves? Queda rechinando de limpio. Exacto. ¿Qué más? Dicen que qué invitadazos, que por favor. Bueno. Ah, que Fernando Colunga, ¿qué? ¿Qué anduviste con él? No, es que hicimos una novela. Bueno, ¿cómo? Hicimos tres. Entonces, hicimos, la primera fue Alborada, la segunda fue Mañana es para siempre y la tercera Soy tu dueña. En Soy tu dueña era una pareja de amor así impresionante en la historia. Entonces, hay muchos clubes de fans que se llaman que viven en la nube lucerina colunguera, dicen ellas, porque ellas soñaban con este amor que teníamos en la novela. Ay, pues quién. Pero no, pues sí. Aparte, pásame el tequila, güey. Aquí está, aquí está. Y no sabes, aparte, que es súper compañero, súper guapísimo. Él sí, para que veas, súper profesional. Él sí, una ejerciciadera y un cuerpazo, súper metódico en sus horarios, en sus cosas, respetuoso. ¿Con quién no te has llevado bien en una telenovela? Tú hiciste novelas, Napoleón, sí, también, sí, ¿verdad? Sí, pero sin pena ni gloria. Ay, qué lindo. ¿Sí? No. Eran dos actrices que nunca llegaban. Por cierto. Tarde, o sea que... No, lo hice. Qué poco profesional eso. Por más diva, ¿no? No está tan padre. O sea... Oye, es que yo creo que si eres un gran actor, una gran diva... Esa es parte de ser diva y actor. Pero hay que llegar a tiempo, ¿no? Claro. O sea, para poder dejar un legado y para que digan, oye, yo tuve la suerte de trabajar con... Pues sí, dar un buen ejemplo de profesionalismo, de... Sin duda. No el típico que llega tarde, que llega borracho, que no trabaja. La disciplina. La disciplina está increíble. Eso fue una broma, ¿eh? No, o sea, no. Sí, dijo la gente. Sí, me imagino. Yo participé en una que se llamó... Las dos actrices que nunca llegaban. Al Rojo Vivo hice, otra... Al Rojo Vivo no fue con... Con Frank Moro. Ajá, con Frank Moro. Con Alma Muriel, fue con... Ahí nació el amor. ¿Me siguen sirviendo? ¿De alma? ¿Con alma? Fuimos un tiempo noviecillos. Sí, ya habías dicho que sí, por eso te estoy preguntando. A raíz de la novela. Sí, bueno. Pasa. Además, una linda persona, una lindísima persona. Paz descanse. Sí, yo nunca trabajé con ella, pero siempre han hablado muy bonito de ella. Sí, una linda persona. Que si vas a sacar un rímel. ¿O qué? No, es que el otro día me dicen en un Facebook Live que hice, me dicen, ¿qué rímel usas? Y ya les dije... Yo voy a sacar el mío, pero es broma, ¿no? Digo, no, sé, pues deja de broma, saca. Claro. Nos vamos a la oficina ahorita. Ahorita diario, Boroboy. Mis judíos, ahorita te sacamos un rímel. Claro. Y te hacemos la campaña y todo, ¿eh? O sea, tenemos todo. Dígame Lucero. Sí, rímel. Exacto. Lucerito. Dile, please, Micha, a Napo, pero no sé qué decirle. Que cantes algo, por favor, Napo. ¿Que cuál fue el actor que tenía mal aliento? No, no voy a decir su nombre. Pero sí tenía un actor con el que trabajé que tenía mal aliento. Ah, ¿y no? ¿Qué haces? O sea, pero lo besaba, ¿lo tenías que besar? Sí, tenía. ¿Qué hacías? No, qué fuerte. Y no le decías nada. Ay, no, yo creo que en los contratos deben de saber. O sea, tenía que besar a alguien. Bueno, ¿tú sabes si alguien tiene mal aliento, no le beso? Es que es realmente terrible. Yo lo que hice fue que como que sugerí un día como que... Ay, como que voy a ir a la puerta del camerino, le toco a la puerta para decirle, no, de casualidad no traes pasta de dientes, brother. Para ver, yo voy a ver, ¿no? Pues no me abrió lavándose los dientes. Te juro por Dios que me abrió y estaba... Sí, es que luego cuando tienen este problemita, quizá no es por falta de higiene, es por... No tenía un bonito aliento. El hígado. Digo, no te voy a decir una cosa terrorífica, pero no tenía un bonito aliento. Y la verdad, yo también creo que es un respeto padre como actor, como actriz, tomarte una pastillita, siempre algo de estos spraycitos. Oye, no crees que si comí cebolla, ¿verdad? O de veras, no comer cebolla, o no comer ajos, si vas a tener escenas de amor. Ahora, yo creo... ¿Qué ojos tienes? ¡Qué bárbaro! Sí, de veras, qué ojos. Sí, aparte le brillan sus ojos. Oye, que es la mejor entrevista que te han visto esta en la vida. ¡Ay, qué maravilla! ¿Ves? Fíjate lo que pasa. Ah, que si pueden cantar juntos Lucero y Napoleón, por favor. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Una canción ranchera, si quieres. ¿Cuál? Vélate, ¿qué podrá ser? ¿Un mundo raro? ¿Te gusta? Sí. ¿Va? O sea que cuando empiezas, tú cuando te hablen de amor... Ay, creo que ya la agarro muy alta. Cuando te hablen de amor y de ilusiones... Y te ofrezcan un sol y un cielo entero... Perdón, me quedé callada. Si te acuerdas de mí... No me menciones... Porque vas a sentir amor del bueno... Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Pues hasta ahí yo. ¡Ay, salud! ¡Salud! Por favor, ¿cómo no? ¡Qué bárbaros! ¡Qué buenos programas hacemos aquí! ¡Qué bárbaro! En esta productora. ¡Qué cosa! En nuestra productora de la que... Pero a mí no me traigas a Boroboy. ¡Qué grandes proyectos! Aquí la judía soy yo, ya con eso. Mi sociedad allá con ellos y otra acá. Sin ningún problema. Qué buena. Oigan, gracias, qué bonito. Ya se andaba olvidando, pero ay, quiero llorar ya. No llores. Me voy a tomar mejor un traguito de tequila. Qué bonito. Ah, oye, es que me acordé de una anécdota que, hablando de los malos alientos, Uber, que ya nos vamos, que ya llegó el Uber. No, es que ya va a empezar el otro programa, pero tenemos tiempo, tenemos tiempo. O sea, tenemos parrilla. ¡Oh, de hombre, hay parrilla! ¡Hay parrilla! Telemicha está con todo. Pero cuenta. Ah, bueno, la historia fue que María Félix, cuentan la historia que María, que a mí me parecía una diva maravillosa, ¿no? Bueno, es así la mayor. Mujer. De pronto... hizo una película y estaba con Emilio Tuero. Y entonces parece que Emilio Tuero invita al set de filmación a unos periodistas o reporteros que a María no le caían bien porque habían hablado mal como de su mamá. Y entonces ella estaba muy molesta porque decía que habían dicho que su papá era una mesera de una cantina y su madre no era mesera. Entonces le molestó. Y estaban ahí los reporteros. Y entonces ella dijo, yo no voy a salir a grabar, a filmar hasta que se vayan las cucarachas esas. Y las cucarachas no se iban. Entonces, pues no se iban porque los invitó Emilio Tuero. Entonces ya dijo que ella no salía de su camerino y ella, molestísima, no salía al cambio. Y como estaba tan enojada porque Emilio los había invitado, Tuero, de pronto ya llega el director, le toca la puerta a María, por favor, tienes que salir, bueno, ya sale. ¿Y qué escena vamos a hacer? Y entonces dijo, pues la escena donde en la parte que hablan y todo esto y que al final se dan un beso. Y ella, para desquitarse de Emilio Tuero en ese momento, que estaba tan molesta, dijo, yo no lo voy a besar. No, bueno, María, es que lo tienes que besar porque así dice el guión y la verdad, y dijo, yo no lo voy a besar. Pero es que, María, es que aquí, mira, en el contrato dice que en esta escena tú lo tienes que besar al final de la escena y lo tienes que hacer. Y ella, para desquitarse, dice, sí, enfrente de todos a todo volumen. Sí, pero en el contrato lo dice que al señor Emilio Tuero le apesta el hocico. ¡Ay, bravo! ¡Bravo, claro! Y se le ¿ves? Pero ella sí dice a quién la apesta. Ella dijo, yo no digo. Yo bien prudente no digo. Pues es que ¿tienes amigas en el medio artístico? ¿Sabes que me llevo muy bien con Chantal Andere? Chanti es muy mi amiga. ¿Qué tal la Chanti adorada? Y la verdad no tengo tantas amigas actrices, artistas, o sea, no tengo un grupo grande de amigas. ¿Ni amigos? No soy tan amiguera, no. Amigos, el más cercano, Manuel Mijares. No, pero sí, no soy de así de grupachón de mucho artista y eso, bohemiada y eso, no, de repente con el coque, de repente surge que nos juntamos y cantamos, pero, o el Tres de Copas, ¿conoces a Tres de Copas? Sí. De repente también se ha dado, pero no soy muy amiguera de muchos artistas. Ya. Pero fuera me llevo bien con todos. Sí. Y fuera del medio tienes... Puedo decir que tengo una gran amiga, haz de cuenta, pero no soy tan amiguera. No soy así muy de... Sí, yo tampoco, 20 amigos. Yo soy de muy pocos amigos, la verdad. Sí. No es que seamos de pocas pulgas, somos de pocos amigos. No, también de pocas pulgas, también de pocas. Que por favor te acabes el shot, que ya no puedan más con pero es que me pongo chinita. Yo soy un amiguero, pero no, tampoco de como del medio. No es que es difícil, ¿no? Es difícil. Es muy difícil. Es que mira, hay gente que es súper seria y otros somos como más obreros del medio. Entonces, yo siempre he sido un güey de a pie. Yo también, soy obrera. Yo soy obrera del medio, toda mi vida he sido obrero del medio. No, y así es. Y está bien, está bien. Y no pasa nada, y soy feliz en donde estoy, en lo que soy. Porque no tienes que ser... No, y nunca he tenido esta... ¿Sabes qué? La reacción que tiene la gente conmigo en la calle de toda la vida, de como conductor, como, o sea, es como, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que lo que dijiste el otro día de Cruz Azul, te hablan como si te conocieran. No es como ni una idolatría, ni un dame un autógrafo. A lo mejor una foto y eso sí, pero ¿qué onda, Dudo? Oye, güey, conozco, me hablan como si me conocieran. Entonces la banda me trata así. Entonces, y toda mi vida he sido un güey de pie, entonces yo voy al súper o a tal, y entonces mis amistades realmente pues, son normal. Sí. Pero aparte pasan los años y pues yo creo que tu familia, tus hijos, ¿no? Sí, además, bien, o sea. Y no puedes vivir en un mundo del glamour, instalado en un rollo de que no y nadie me toque, y menos hoy en día. Puede. En donde todo es mucho más transparente, o sea, sales en pijama y la neta todo el mundo te ve en pijama, o sea, porque ya las redes han acercado a, ya no sé, esas estrellas como María Félix y como Pedro Infante y como Jorge Negre. A ver, es insostenible, o sea, sostén el personaje 24/7, es imposible, no puedes. Y pues tendrías que tener 20,000 misterios que ya pasa de moda y entonces te vuelves un... desconocido, sí, ese claro, quién sabe quién es porque no. Oye, pero por ejemplo, tú llegaste a decir, fue un tema muy controvertido el de la flatulencia, que no fue controvertido, fue chistoso. Yo lamento mucho que hayas dicho que no ocurrió porque pues él era bonito. Porque hubiera sido divertido pensar que Lucero, pero sí has pasado por momentos que te han tirado bien fuerte, ¿no? Sí, y sobre todo desde que existen las redes sociales. Las fotos de la cacería, ha sido gente muy ofensiva y muy agresiva. O sea, es... Yo digo, bueno, pues okay, es muy... Yo creo que es por el momento... Qué poca tolerancia. Perdón que me meta, pero yo siento que es simplemente por el momento de las redes sociales y tal, porque hay un movimiento, evidentemente, como en pro de los animales y bla, 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 y es un sector que es muy agresivo, pero es un sector al final del camino. Pero son bien... Yo creo que fuerte, pues. Yo me... De lo del guarro. Al guarro. Eso sí me pareció fuerte. ¿Cómo fue la expresión? Eso me pareció. Fíjate que te voy a contar, cuando lo del guarura, guardaespaldas o guarro, como le quieran llamar, yo estaba haciendo una obra de teatro en el Teatro Virginia Fábregas. Entonces, mi compadre querido, Alex Oberón, me dice, comadre, ¿estás yendo solo al teatro? Dije, pues sí, o sea, como con quién me pude ir, ¿no? No, o sea, que no hay nadie que te cuide, no sé qué. No, pues no, y dijo, mira, yo creo que no está mal que se vaya una persona contigo. Te voy a recomendar a Fernando, que es un cuate muy, muy tranquilo, muy light. Bueno, pues la verdad, Fernando era un cuate muy tranquilo y muy, muy suave. Yo termina ese día las 100 funciones, entro al camerino, o sea, en el momento de la pistola yo no estaba, o sea, yo estaba en el camerino. Sí. Entonces de pronto a él lo empiezan a agredir y se dan unas situaciones fuera de lugar totalmente y como que su regla, su orden, su rollo era, pues, nadie puede pasar de aquí para allá. Es su protocolo, o sea, es su protocolo de seguridad, ¿no? Entonces, él de pronto siente, ya digo, después te enteras de toda la historia, él, como él platicó las cosas, siente que le sacan el arma que él tenía en la cintura. Yo no sabía si estaba armado o no, o sea, yo no era una persona que trabajara conmigo de todos los días. Entonces, digo, tampoco lo voy a negar, ni voy a decir, ay, yo no lo conocía, y no, o sea, las cosas fueron así. Entonces, cuando él siente eso, pues, su instinto es agarrar la pistola y decir, háganse para atrás, ¿no? Entonces, cuando yo me entero de todo el zafarrancho, dije, pero ¿cómo? Ay, Dios santísimo. O sea, yo creo que yo me enteré por la tele al día siguiente, y entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Pero qué es esto? Entonces... creo que mi gran error fue defenderlo, o sea, decir, pues es que este pobre no hizo nada. Estás como muy enojada. Lo que yo estaba súper enojada. Estás muy enojada en la conferencia de prensa. Hago esta conferencia de prensa en el escenario y me empiezan a decir que si no sales a la conferencia, que pues van a casi que a quemar el teatro. Y yo decía, pero es que yo qué salgo a la conferencia, yo qué voy a decir. Esta historia, bueno, pues la voy a contar. ¿Sabes que los reporteros en ese momento fueron muy agresivos? Entonces, me decían muchas cosas. Olieron sangre porque te vieron bien enojada y entonces... Es que me empezaron a poner más enojada. Porque me decían, oye, eres una hija de tu pi, caíste en la trampa, porque la P y la Pi, la Po, y dije... ¿Qué pacho? O sea, dije, y entonces ahí me empecé a enojar mucho. Nunca dije una grosería, no, ni les dije, vayan y... O sea, no. Pero sí les decía, bueno, ya, o sea, ¿qué pacho, no? A raíz de ahí, la gente entonces, como Lucerito, sí, claro, sanadora. Esa es la cosa, claro. ¿Cómo que se enoja? Pues sí, ¿y cómo defiende a un empistolado que quería matar a todos? Entonces, se hace una situación tan complicada... que me acuerdo que 2 semanas después platiqué con Joaquín López Dóriga en el noticiero y entonces ya le dije, oye, pues la verdad es que sí, si yo debo ofrecerle una disculpa a la gente con todo gusto porque yo tal vez defendí mal en ese momento al dichoso Fernando, ¿no? Que yo porque decía, pues ¿por qué él me está haciendo el favor de acompañarme, de cuidarme? Y no estaba haciendo nada mal, pero todo salió mal. Entonces yo creo que de ahí se hizo un zafarrancho terrible. No, y a la fecha yo digo, si hay alguien se ofendió y se sintió mal, yo debo... Pero tú te sentiste mal, porque sí fue brutal también esa. Sí, yo me acuerdo que sí decía, es que no se vale que se haga tan grande. O sea, sí dan ganas de no salir de tu casa. Lo que pasa es que la menos culpable eras tú, no tenías nada que ver en eso. Sí, y como que la tema, ¿sabes? Sí, la que te lastima mucho como todas estas reacciones y maldita, y que se muera, y que se mueran todos tus ancestros. Entonces dices, ¿qué pacho? O sea, mis ancestros, ¿por qué? ¿No? Entonces, yo creo que soy un poco inconsciente en cuanto a que soy como muy... Haz de cuenta que trato de ser muy positiva y superar rápido las cosas y no... clavarte. Qué bueno, victimización y salir y decir, es que pobre mí, es que como he llorado y ya delegaste 10 kilos, o sea... No es mi estilo, ni mi esencia, ni mi personalidad. Yo creo que a veces también funciona cuando la gente sale y dice, perdón, es que te lo juro, y lloran muchísimo porque la gente dice, mira, ya se arrepintió grueso. No es que yo no me hubiera arrepentido del episodio que estuvo fatal, pero no, haz de cuenta que no, te voy a decir, me deprimí un año, pues no. O sea, no me deprimí, pero sí es rudo ver que de repente es una atacadera que dices, ay Dios, ¿y ahora cómo sacamos esto? O sea... ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Yo qué? Pero bueno creo que la de la cacería, perdón, la del... Sí, eso. Está a un minuto de empezar. Ya. En F y por Adela, en el Financiero Bloomberg. Ay. Es una entrevista con el secretario de Economía. Que está buena, la verdad está buena, pero... ¿Está buena? ¿Va a haber arreglo del tratado o no? No. El NAFTA ya va. Pero pues la ves mejor. Sí, está a punto de empezar. Sí, ya va a empezar, pero espérense, nada más rápido. Es que no me puedo quedar con la curiosidad. Dale. En el Teletón llorabas ya de veras. ¿Qué? O sea, es que no puedo nunca te quedas con nada adentro. No, eso es bueno. Yo no puedo quedarme con eso adentro. Es que de verdad, con nada. Sí, no, todo lo que entra tiene que salir, cabrón. Sí, tal vez temprano, ¿no? Te voy a contar por qué lloraba de verdad, adelante. Es durísimo. Yo estuve en el Teletón una edición y dije, no quiero volver, porque a mí me provocaba mucho problema. Yo tenía un hermano con una discapacidad, me dolía mucho, no podía. Pero lo tuyo sí era muy fuerte, mamá. Yo te voy a decir por qué lloraba de verdad. No manches, o sea, sí eres una gran actriz. Muchas gracias. O sea, había momentos en donde... de actuación, o sea, de, por favor, si no donan ahorita es que no llegamos, si no llegamos. El punto que, en el que yo lloraba, yo la neta, yo no me acuerdo de que haya yo llorado 200 veces por pedir el dinero y que no llegamos a la meta. Exacto. Yo lloraba un poco en las entrevistas con los chavos y las historias. Pues que sí, yo veo llegar a un chavo que podría tener la edad de mi hijo en ese momento, y que el chavo no ve, y que el chavo no trae brazos, y que el chavo no puede caminar. No, es durísimo. Para mí era, por Dios santo, a mí me ganaba a veces hasta el sollozo. O sea, era una cosa que yo decía, ¿cómo poder conectar con la gente esto que yo estoy viviendo con este chico, con esta chica, con esta familia, esta mamá que lo viene cargando desde tal colonia lejana en los brazos? Yo tenía esta avidez de contagiar al público de esas emociones, Porque yo sabía lo que Teletón hacía, que era una causa transparente, que era algo que existía, que era real, que los crits no existen nada más porque pues, alguien los pagó. Es que eso no sería una inversión inteligente. No, hacen un trabajo increíble. O sea, es impresionante. La verdad. Yo he estado ahí, la verdad. Y tú también, Napoleón, todos están. Pero además, o sea, está el concreto, hay edificios y hay niños. Y yo me siento orgullosa de haber sido parte de ese proyecto desde el comienzo. Nunca lo he dejado a un lado, o sea, cuando salí de Televisa, bueno, pues hubo un momento en que yo no estaba haciendo el Teletón, pero nunca ha sido algo que yo diga, ay, pues fuchila ya no quiero, y guacala ya me cayeron gordos, al contrario. Yo luego veo programas de televisión en donde, en serio, lloran por todo, o sea, por lo que sea, porque cuentan una historia que sabe qué, que es que no tiene para pintarse las uñas y su sueño es que las uñas le crezcan. O sea, hello. Y yo digo, y por eso lloran, y luego dicen que por qué lloro yo en el Teletón, o sea... No, bueno, es que lloraba todas las 24 horas. Las 24 horas. Es una luego, capacidad de llanto impresionante. Luego, yo soy muy chillona, así como soy muy risueña. No me da pena llorar, o sea, no me da pena emocionarme o motivarme con algo. Pero luego llegó un momento en que dije, pues sí, es cierto, si causa más crítica que enganchamiento con la gente de poder donar su dinero, dije, no, pues yo ya no voy a llorar. Y si me dan ganas de llorar, pues ya me las aguantaba. O sea, ya era como, sí, pues porque yo decía, ahora se van a enojar porque lloro. A ver si ahora no se enojan porque no lloro, ¿no? Pero no, realmente nunca he hecho nada por obligación. Fue naturalito las dos. Yo era de mucho llorar. Yo sí sentía mucho. Bueno, lo que pasa es que ya era como mi vida. Vamos, ¿cuántas veces lloras? Lucero, nos tomamos un shot. No, yo por eso. Exacto, si lloro me tomo el shot. Exacto. Yo por eso ahora realmente creo que ha evolucionado mucho el tema de la conducción de Teletón. Hace 20 años cuando empezó, era básicamente una conductora y un conductor, ¿no? Ahora ya es otra dinámica, sí, ya nadie llora y ya son teletones de reír. Y Loret llora, pero más como que Loret a veces se enoja, ¿no? Cuando dice, oigan, a ver, luego se las pilas. Sí, es tú. Ah, no, es la no perdonan una. ¿Qué cosa? ¿Te vas a ir a Rusia? No. ¿Por? Vente aquí, ¿no? Ven aquí y hacemos algo. ¿A qué te estás refiriendo? No, a que vengas. No, o sea, que me venga aquí a trabajar. O sea, vienes y cotorreas algo del mundial y así. Sí, ¿no? Sí, claro. Ahora, además, estoy aquí enfrentito. ¿Ah, sí? Venga, Napoleón con el disco. ¿Y dónde vas a estar y dónde te ve la gente y qué? Este fin de semana voy el día 9 a Mérida, Yucatán. Y después voy a los Estados Unidos a hacer dos o tres fechas. Y bueno, sigo trabajando en mis cosas de siempre, pues también promoviendo mucho el disco. Y luego vamos a hacer el día 31 de agosto el Auditorio Nacional. Y luego vamos a hacer... días antes hago el Banamés de Monterrey, el 28. Luego el 31 el Auditorio Nacional. Y sigo trabajando en lo que Jaime va programando, lo que va saliendo. Sin olvidar de otras cosas que también tienen que ir a la par con todo esto, pero vamos bien, vamos muy bien y espero seguir bien así. Yo le dije a Jaime que quiero retirarme en facultades. Sí, claro. Quiero hacerlo muy bien, si Dios me permite, hasta hoy en día. Pero estás muy sano, Napoleón. ¿Cómo retirarte? ¿De qué o qué? Sí. ¿Cómo? Pues mira, de cantar y de componer uno no puede retirarse, ¿no? Pero de los escenarios, ¿has pensado en retirarte de los escenarios? Sí, claro, sí he pensado y me gustaría hacerlo, si Dios me permite la existencia, en el momento en que yo diga, bueno, yo quiero seguir cantando. El año que entra cumplo 50 años de ser cantante y compositor. Sí. Yo le dije a Jaime que me encantaría poder hacer una gira de despedida en lugares donde verdaderamente yo sé que debo agradecer siempre a todos, pero quiero hacerlo muy bien planeado, muy bien hecho y de bueno, solamente una cuestión de tiempo y decir, yo ya pasé por ahí y después seguir, si Dios me lo permite, escribiendo. Claro. Y bueno, para otros cantantes posiblemente. Y bueno, tengo la ilusión de seguir en esto el tiempo que Dios me lo permita. Pero el año que entra cumplo 50 años de ser cantante y compositor. Y así los quieres celebrar. Sí, yo vengo de la generación del José, de José Luis. Sí. Ahí estaremos en primera fila. ¡Aplausos a Napoleón! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y tocando y tomándonos un tequila por cada éxito. Exacto. Que nos llegue al corazón. Oye, ¿qué era? Ya, no se vayan sin tomarse su tequila. Ah, tú muy bien, te doy tantito. Para por los 50 años, compadre. Yo también le puedo dar tantito. Sí, exacto. Oye, qué maravilla que tienes a Lucero. O sea, ¿cómo le haces? No, Gisela trajo a sus dos cantantes favoritos. Salud, Gisela. Salud, Gisela. Que un día vayas a Fox a mi programa. No, tienes que estar en mi canal. Ella vino a mi canal. Déjame hacer. Oye, estoy haciendo lobbying, o sea. No, mi canal. Aquí la tocada es en mi canal. Es mi channel. ¿Ves? Esa es la onda, mi channel. Vamos a hablar de puros deportes también. También. ¿Tú vas a bucear? Sí. No. ¿No? No, yo soy más de voleibol. ¿No eres fan? No, la verdad que sí. Bueno, la última vez que te vi fue en el Mundial. ¿En Alemania no nos vimos? No, Alemania 2006. En casa del Micho. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Creo que era una final como Francia-México. Algo así, algo así. A ver, ¿tú vas a ir al Mundial? No. Ah, pues armemos una peda. Ándale. Pero es a las 10 de la mañana los partidos. Ay, eso no te permite, ¿no? O sea, es buena hora para empezar a chelear. Okay. Hay que agarrar horario. Oh, yo traigo los chilaquiles, ¿no? Eso. O empezamos un día antes. ¿Sí? Bueno, deberíamos armar una de verdad. Órale, va. O sea, de verdad. Sí, porque mira, no vamos a pasar ni del primer partido, creo, segundo. No seas. Ay, mira, ya lo dijo hoy el pelado Almeida. O sea, nuestro ¿sabes primer quién es el pelado partido Almeida? Es con Alemania. ¿No? Durísimo, pero es el favorito para ganar el Mundial, ¿no? Tú que la verdad es tu opinión futbolística. Ahí sí, ya hablaron mucho de música, ahorita los va a dar cátedra. ¿No? A ver, ¿quién es? Alemania, sinceramente Alemania no llega en su mejor momento. Es un gran equipo, por supuesto, es uno de los top 3. Ah, les vamos 5. A ganar entonces el primer partido. Tampoco exageres, no. Pero la verdad de las cosas es que el equipo mexicano normalmente se comporta muy bien ante equipos como Alemania. ¿Por qué? Porque el equipo mexicano es técnicamente bien dotado, la verdad. No al nivel de los alemanes, pero los alemanes piensan en su juego. Ellos ven inferiores a la selección que tienen enfrente. Pero no solamente a la mexicana, a la que sea. Entonces, ellos plantean un juego hacia adelante. Y eso le favorece mucho al mexicano, porque a la selección mexicana. ¿Por qué? Porque sí tiene un buen desarrollo de juego, sí tiene buena tenencia de la pelota, sí puede atacarlos más y los puede llegar a sorprender. Puede llegar a empatarles, no sé si a ganarles, pero les puede llegar a empatar. No le va a ganar a Alemania 5-0 a México, eso no va a pasar. Eso te lo hace. Está bien, okay. Podemos llegar a perder 1-0, 2-1, una cosa así. Okay. Pero o sea, una goliza, no. Eso lo olviden. Por lo menos, será con dignidad. Preocupémonos mucho y sobre todo si llegamos apretados contra Corea. Ese es el tercero, ¿no? Ese va a ser partido. El tercero es, ¿no? ¿Por qué? Porque es un equipo muy limitado, Corea del Sur, que sabe que México es superior a él en términos técnicos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene su fortaleza? Lo físico. Él no era penal. El desarrollo físico. Sí, pues ¿me entiendes? Entonces van a ser marcas de 3-1 y eso le incomoda mucho al futbolista mexicano. Los nuestros se fueron de fiesta ayer. Sí. Se comportan bien contra Alemania. Ese es otro tema. El fin de semana. Fueron con unas chicas. Pero ya dijo el Kikín. En el portal. Bueno, habla de que son pudientes. No, en el portal Kikín dijo que era su día libre y que en su día libre ellos podían hacer lo que quisieran. Pues es una realidad. Eso sí. Ahora están pidiendo perdón porque la señora se enojaba. No, pues claro que fue la del Héctor Herrera, ¿no? Se ve que es la más fiera, ¿no? La de Héctor Herrera. Esa ya dijo que ya no va a Rusia. Por favor, explícame ese chisme que no lo sé. No, se fueron con otra. El último partido de preparación acá en México contra Escocia en el Estadio Azteca, esa noche y el día siguiente era día libre para ellos, o sea, el sábado noche y domingo. Descanso, ajá. Pues resulta que 8 de los seleccionados, una casa en Las Lomas, 30 escorts y tal, TV Notas. 30 escorts, foto, y los futbolistas salían con botellas y abrazados con tal, y salió en el TV Notas, ¿por qué no? Santísimo. Entonces ya, escandalazo. ¿Qué pasa? Era su día libre, pueden emborrachar, sí, pueden hacer lo que quieran, sí. Pero eso viene en detrimento de su condición, de su imagen, su todo. No, de su condición, no tanto. De su matrimonio, ¿no? De sus matrimonios. O sea, lo que yo sí te digo es, por ejemplo, Héctor Herrera, que de verdad, su esposa le dijo... públicamente, pues yo ya no voy a Rusia y que el güey le haga como quiera. ¿En serio? La esposa de uno de nuestros principales jugadores, de Héctor Herrera, de contención, que hoy lo está mandando muy preocupado. Entonces el tipo debe estar angustiado. Hoy pidió permiso, ¿no? Para soltar a la concentración. Puta. Sí, ese fue de la concentración. No. Estás en todo el chisme deportivo. Y luego dices que no pasa nada. Pues claro que pasa. Claro, o sea, que pasa. Por eso, ¿tú siempre has sido fiel? No, ya no. Es ella. Sí, he sido fiel siempre. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo creo, como he platicado muchas veces con muchas personas, que el ser humano por naturaleza es infiel. Pero puede haber muchas maneras de ser infiel. Si tú consideras que tu lealtad, exacto, tu amor, tu compromiso está con una persona, pues tal vez puede haber toques de infidelidad que a algunos les parezcan peores y a otros menores, y a otros sí y a otros no. Unos habrá cosas que perdonan infidelidades terribles, otros no perdonan ni la más mínima. ¿Tú perdonas una infidelidad? Fíjate que yo soy de las que creo que no, porque ¿nunca te han sido infiel? Es que no, te hayas enterado. Sí, no, por suerte no. ¿Y tú has tenido toques de infidelidad? Ah, yo creo que seguramente sí. Porque te digo, no puede ser todo negro, todo blanco, todo... O sea, los humanos creo que tenemos pues diversidad de ideas. Tú no, tú eres todo negro ya. Pero yo creo que está más chido lo de la realidad. Todo. Todo. Basta. Un tequila. No. ¿Tú has sido infiel, Napoleón? Yo creo, sinceramente, que cuando, bueno, vuelvo a lo mismo, yo soy, a lo mejor soy muy conservador. Es que eso también, hay gente más conservadora que otra, sí, sí. Entonces resulta que a mí no me gustaría que me hicieran lo que yo pudiera hacer. Entonces ese es un gran principio. Yo creo que yo con Susan tengo casado 37 años casi. ¿Y nunca le has sido infiel? No, porque yo siento que de verdad tenemos una comunión tan buena que no la pondrías en riesgo. Es que ¿para qué? Si mi mundo lo llena ella, absolutamente. ¿Qué necesito? Cállate, Jeremia. Pero estos sí son hombres y te dicen hombre. La verdad es un asunto muy complejo lo de la fidelidad y la infidelidad. Yo lo que creo ¿Qué perra soy? Dicen, ¿por? Que si es un tema como de lealtad. ¿Qué tan leal eres? De lealtad. Pues primero hay que ser leal a uno mismo, ¿eh? Y a los deseos de uno mismo. No, sí. Es que ser leal también con las otras personas. Que en esto ya hay muchísimas tentaciones en nuestra carrera. Sí. Muchísimas. Se te acercan, pero mira, un día te voy a decir algo, pero es verdad. El presidente municipal de algún lado llega con su esposa a saludarme. Ajá, ¿sí? Ajá. Sí, con mucho gusto. Adelante, pasen al camerino y todo eso. Nos tomamos la fotografía y resulta que yo le paso, está la señora aquí y el señor presidente. No, yo, sí, éramos cuatro personas. Yo estaba de este lado, la señora aquí, el señor presidente de X lugar y hasta allá otra persona. Yo le pasé la mano a la señora y abracé. Así por el hombro. Mira, Napo se ve muy bueno, pero es hombre. Cuidado, Napo también tiene partes de negro. O sea, no, lo que pasa es que hay un tiempo pasado en el que sin hacer daño a nadie, bueno, pues sí, también fuiste. ¿Viste lo que hiciste? Está bien, pero ya, pero eso ya quedó atrás, ¿no? Yo le pongo mi mano así al señor presidente, por encima de la señora. Y la señora me puso la mano en una pompis. ¿Y tú? Hombre, ¿qué pacho? Pues lo que pasa es que te sorprende, ¿no? Sí, claro. Sí, es como... No, pues sí, eso sí está. Sí, o sea, está y aparte, buena pompa porque eres torero. No, los toreros tienen unas pompas. Pero es que... pero ya las mías son de jabón, pero... Bueno, es que todo se cae, todo se cae. Todo se cae, aunque seas negro, ¿eh? Agua. Perdóname, Adela. Sí, o sea. No es lo mismo, no es lo mismo. Nos dura más la firmeza. que la piel. Tienen mejor piel, no la piel, claro. Tienen mejor que la piel. Sí, claro, la verdad, sí. Pues sí. Pues lo que se da cada quien. Bueno, ya nos vamos. Bye. Cántenos unas y nos vamos, ¿no? Nos vemos mañana 7 en el Financiero, nos vemos ahorita al rato. Pero canten algo. Ya está bien el Financiero. Ya hace mucho ya. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un bello día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. ¡Ay! ¡Enorme! ¡Qué bonito! Oigan, qué más vale que le pongan like, porque este es un programa. Compártanlo. No lo volverán a ver. Hombre, ¿saben qué? Vamos a despedirnos, pero nosotros sí nos vamos a chingar otro tequila. Sí.